Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente acá al fanpage de Emprende Banco Estado. Hoy día miércoles 16 de junio, 3 de la tarde en punto, ya partimos nuevamente la segunda jornada de este primer seminario integral de alta pastelería para todos quienes hoy día tienen un negocio, ¿no es cierto?, que venden productos del mundo del bakery, pasteles, tortas y todo lo que tenga relación a la repostería. Le damos las gracias por acompañarnos hoy día en esta segunda jornada. La primera nos fue muy bien, nos acompañaron ya casi cerca de 650 personas y el día de hoy esperamos superar también esa marca. Inviten a todos quienes a quienes conocen, a que vean esta transmisión, a que la compartan también en sus perfiles para que mucha más gente pueda conocer y descubrir nuevas herramientas para quienes hoy día venden un producto del bakery o se dedican al mundo de la pastelería. Les damos la bienvenida y los invitamos, como siempre, a todos y a todas a que nos cuenten desde dónde nos están viendo el día de hoy. Ya vi que algunas personas ya empezaron a escribir ahí en el chat, las casi 260 personas que ya nos acompañan. Ahí voy a irme al principio, que porque me acordé ahí de Lisette Córdoba, quien fue la primera en saludar. Muchas gracias, Lisette, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Karen, muchas gracias por acompañarnos ahí desde Victoria con sus dulces Anaí. Lisette nos saluda desde Curicó. Jacqueline nos saluda también. Muy buenas tardes, Jacqueline, para ti también. Guillermina, qué bueno que nos acompañas ahí desde Valparaíso. Hola, Olga, ¿cómo estás? Cristina, muy buenas tardes. Aquí estoy viendo a María Antonieta Blate desde la región del Ñuble. Gabriela desde Machalí, linda tierra también ahí, Machalí en la sexta región. Desde el Tambo nos están viendo. A ver, voy a ver, ¿desde dónde más? Carolina nos pregunta, si me perdí la primera fecha, ¿no hay posibilidad de verla de nuevo? Por supuesto que sí, Carolina, y qué bueno que nos comentas eso para que las 300 personas que ya nos acompañan también se puedan enterar de lo siguiente. La primera jornada del seminario de alta pastelería, que fue la semana pasada, está grabada en nuestro perfil de Facebook de Emprende Banco Estado para que la puedan ver cuando quieran, para que puedan ver ahí cuáles fueron los temas que tratamos, como las tendencias de alta pastelería, cuál fue la receta que hicimos, que fue una torta muy, 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 muy rica. No les voy a adelantar nada para que vayan a ver ese video. Pero no se preocupen, los invitamos hoy día a que el seminario lo disfruten, a que participen, a que hagan todas las preguntas que quieran, tanto a los dos expositores que tenemos hoy día de gran nivel, dos expertos cada uno en su materia, y también a nuestro chef que nos va a estar acompañando durante el día de hoy con una nueva receta antes de terminar esta jornada. Muchas gracias a quienes nos siguen saludando desde Concepción, desde Tocopilla, desde Mostazal, Chiguayante, Los Vilos, Quillota, Antuco, desde Puchuncaví también, bueno, desde todas partes del país, desde Santiago, San Antonio. Muchas gracias por acompañarnos, por comentarnos desde dónde nos ven. Los invitamos a que le den me gusta, que compartan esta transmisión, porque así vamos a seguir creciendo esta comunidad y más gente la va a poder ver. Por ahí leí que Andrea, antes de que se me pase, Andrea Rojas dice, sí, la torta la hice y quedó exquisita. Andrea, qué bueno que pudiste hacer la torta, qué bueno que te sirvió la receta que vimos la semana pasada. Toma nota hoy día. Ya sabes ya, Andrea, no hay problema en que se te pase algún datito porque después vas a poder ver el video nuevamente con la receta del día de hoy. Recuerden que el seminario del día de hoy de alta pastelería lo estamos organizando junto a Red Bakery y está auspiciado por grandes marcas que nos van a ir acompañando durante cada jornada, como el día de hoy que nos acompaña Soprole Food Professionals. Los invitamos también a que no olviden inscribirse en el formulario que existe hoy día en la página web altapastelería.cl, un formulario que les va a permitir participar por distintos productos en cada una de las jornadas. Si ya se inscribieron previamente, no es necesario que lo vuelvan a hacer y si no lo han hecho, los invitamos a que se inscriban desde ya. Ahí María nos saluda desde Venezuela, ya estamos llegando más allá de la frontera, así que muchas gracias por acompañarnos a Dulces Nacha desde la Florida y a todos quienes nos ven. Ya lo saben, recuerden ingresar a altapastelería.cl para que se inscriban en el formulario, participen por los premios que tenemos al finalizar esta jornada y si no ganan hoy, tenemos la tercera y la cuarta para que puedan participar, ¿ya? Si ya se inscribieron, van a entrar igual en el sorteo, así que no se preocupen. Ahí estamos mostrando algunos comentarios para que puedan ver también desde qué otras comunas nos ven. Y para ya dar inicio a este seminario, a lo que nos convoca a conocer el contenido, queremos contarles que el día de hoy vamos a tener grandes invitados, dos, como les mencionaba, dos expertos que nos van a hablar de lo que es la gestión en el punto de venta y también vamos a conocer una plataforma digital de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan vender sus productos relacionados al mundo del bakery.
Y luego, el dueño de casa de Soprole Food Professionals, Hugo Magna, el chef profesional del día de hoy, nos va a contar cuál va a ser la receta y nos va a enseñar la preparación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias a las 400 personas que nos acompañan y, como ustedes saben, aquí esta dinámica, uno no está solo. Aquí tenemos también a nuestra partner, ya nuestra amiga de la casa, quien es parte de Red Bakery, con quienes hoy día tenemos la alianza, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo esta iniciativa. Así que voy a invitar aquí a la transmisión a nuestra amiga Carolina Berríos. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto y una felicidad de que estén nuevamente con nosotros en este seminario. En nuestro segundo día, como tú dijiste, tenemos unos dos expositores maravillosos para que podamos aprender mucho. Estemos muy atentas. También agradecer a las marcas que participan con nosotros. Hoy día a nuestro dueño de casa, donde estamos ahí con Hugo Magna. También tenemos a Soprole, Food Service, Marsol, Agasco, tenemos Camilo Ferrón, Revista Canal Oreca, Fechipan. Por lo tanto, agradecer a todos los que participaron con nosotros. También se sumó, también quiero decir, a nuestro seminario y a nuestras marcas participantes, Alta Fruta. Y también está con nosotros EGC, que es nuestra distribuidora, en la cual tenemos todas las marcas ahí para que podamos comercializarla, que tienen una promoción especial, que tú la tienes por ahí, ¿o no, Manuel? Así es, Carito, porque la semana pasada nos fue súper bien, con una promoción, un regalito que EGC, la principal distribuidora de productos del Bakery, le dio a quienes nos estaban acompañando en la transmisión. Y hoy día no quisimos ser menos caro, y EGC también ahí con mucha generosidad. Dado el éxito que tuvo la promoción de la semana pasada, esta se va a extender hasta el término de este seminario de alta pastelería. EGC Bakery dispone a todos quienes nos están viendo, las más de 450 personas, un cupón de descuento del 10% para que puedan comprar todos los productos e insumos del Bakery en su página web, egcbakery.cl. Ya la vamos a mostrar. El cupón es EGC Bakery o Bakery, como se escribe. Ahí está puesto en pantalla para que lo utilicen en la compra, ¿no es cierto?, de insumos para sus productos del Bakery. Y, Carito, ahora vamos a mostrar cuáles son los canales para que puedan hacer uso de este cupón que les fue muy bien y que se va a extender hasta el 30 de junio. Ahí, Carito, cuéntanos un poco cuáles son las plataformas. Las plataformas para poder acceder a EGC Bakery. Sí. Nosotros, exacto, la idea es que se metan a la página, ahí salen los contactos en pantalla, se muestran, ¿no es cierto? Sí. En la cual tienen muchos productos para todo lo que es materias primas y insumos. Tienen además las marcas que participan con nosotros, por lo tanto también las pueden encontrar, que también las van a ver a lo largo del seminario, pero en general son Camilo Ferrón, Soprole, Food Service, Carosi, Food Professional y Alta Fruta. Perfecto. Bueno, y como tú decías, Carito, hoy día estas grandes marcas que nos acompañan y que son parte de este seminario están en EGC Bakery para que quienes nos ven puedan comprar todos los productos para la preparación que estamos haciendo desde la primera jornada hasta la cuarta, ¿no es cierto?, incluyendo la de hoy. Pueden hacer todos sus pedidos en formato digital, cumpliendo ahí con todas las medidas sanitarias también que es tan importante hoy día. Pueden llamar por teléfono al número que aparece en pantalla, pueden ingresar a egcbakery.cl, como decía Caro, y si lo hacen a través de la plataforma, también pueden utilizar este cupón de descuento del 10% válido hasta el 30 de junio. Carito, solamente antes de pasar al siguiente punto de la pauta, nos hicieron una pregunta sobre la inscripción en el formulario. Nos preguntaron si es que era necesario inscribirse más de una vez, o sea, por seminario, para participar de los productos, y ahí la respuesta es no. Con una sola inscripción basta. Exacto, solamente necesitan inscribirse una vez para participar todos los días. Nosotros ya hicimos un sorteo que fue con la previa inscripción, hicimos otro sorteo que fue para el día 1, que ya tuvimos dos ganadores, que les vamos a hacer llegar sus productos en el transcurso de este seminario, y nos quedan todavía dos opciones de ganar para los dos días, hoy día y el siguiente día de canasta con productos. Nos quedan dos fechas más, aparte de hoy. Por lo tanto, tienen tres opciones más para poder ganar. Exactamente. Así que ahí, quienes no se han inscrito, inscríbanse. Quienes ya lo hicieron, no se preocupen, ya están participando por estos productos que entregamos al final de cada jornada. Aprovechen este seminario. Recuerden, esta charla queda grabada para que la puedan ver después con más calma.
pueden hacer todas las consultas que quieran ahora en vivo. Aprovechen a los relatores y a los expositores que tenemos hoy día, que son los tres de lujo, así que aprovechen el espacio para eso, para hacer todas las preguntas que quieran. Carito hoy día cumple un rol muy importante, al igual que la semana pasada. Caro es la persona que traspasa las preguntas a los relatores, al chef. Entonces, aquí la Caro juega un rol muy importante porque, en el fondo, es quien es la voz de quienes hoy día nos ven, de las más de 500 personas que nos acompañan. Así que la Caro va a estar acompañando durante toda la jornada. Y ahí te quería preguntar, Carito, ¿cómo se viene la jornada del día de hoy? Mira, hoy día tenemos una jornada súper interesante en la cual vamos a tener dos expositores, como todos los mandaste. Como tú los nombraste, estos expositores nos van a hablar un poquito más de cosas más técnicas, no de preparaciones propiamente tal, para después llegar a nuestro fuerte, que es nuestra preparación, donde nos van a hablar de las materias primas, de los usos y la importancia de estas, de usar materias primas de calidad en nuestros productos para tener un producto final maravilloso. Además de esto, las preparaciones que va a realizar va a ser Hugo Magna, que es el chef de Soprole. Por lo tanto, va a ser súper dinámica la clase porque nos va a dar harta información de estos temas. También les quería comentar que esta clase, como tú dijiste, también va a ser grabada. Hay interacciones en la cual, como decimos, los dos primeros bloques van a ser súper técnicos, por lo tanto, no podemos interrumpir a los relatores para las preguntas. Yo voy a ir anotando sus preguntas para al final, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, transmitírselo a ellos y ellos nos vayan respondiendo. Igual yo voy a estar en el chat, por lo tanto, cualquier cosa voy a escribirle en el chat si no puedo interrumpirles para aclarar alguna duda, si yo tengo acá las herramientas para hacerlo. Pero si no, igual el chef y los oradores van a respondernos las preguntas después de realizar las actividades. Exactamente, así que ahí no se preocupen que la Caro va a estar súper atenta a todas las preguntas que ustedes hagan, va a estar ahí leyendo, anotando, tomando nota, para que después a los tres relatores ella le pueda traspasar esas dudas. Y Carito, como mencionábamos hoy día, una de las grandes marcas que nos acompaña es Soprole Food Professionals, ¿no es cierto? Ahí hoy día nos acompaña el chef ejecutivo de Soprole Food Professionals, que es Hugo Magna, y queríamos preguntarle a Hugo, invitarlo también a que nos dé unas palabras de bienvenida como dueño de casa, ¿no es cierto? Como flamante y líder hoy día de esta preparación. Así que quiero invitar acá a la transmisión a Hugo para que nos dé un saludo y nos cuente de qué se va a tratar la receta del día de hoy. Así es. Ahí está. Estoy. Hugo. Hola, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día un día bien frío, un miércoles bien frío, así que lo invito acá al Centro de Innovación. Nosotros somos Soprole Food Professional, líder en la empresa láctea, específicamente para el food service. Así que gracias, Manuel, gracias, Carolina, gracias, Red Bakery, gracias a todos los partners que están haciendo funcionar este congreso. Y hoy día vamos a tener una sorpresa, así que no voy a adelantar mucho, pero vamos a hacer una torta bien entretenida y bien dinámica. Así que ya ahí están los productos, pero vamos a trabajar en una receta bastante dinámica y bastante rentable para todos los emprendedores que nos están viendo el día de hoy. Buenísimo, Hugo. Oye, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a estar atentos y atentas ahí a la sorpresa, porque es una torta bien entretenida la que tienen preparada para el día de hoy. Sí, así que hay más de 500 personas, Hugo, conectadas que están atentas para la receta, así que ahí te van a llegar hartas preguntas. Lo bueno es que queremos tener harta participación. Acá estamos para responder todas las preguntas, así que... Aparte, tu función, Hugo, hoy día va a ser doblemente especial porque, aparte de hacernos una preparación maravillosa, va a comentarnos también del uso de las materias primas, que a veces no está muy claro y no tienen algunas personas tanto conocimiento de esto. Por lo tanto, hoy día tu labor es doblemente importante. Totalmente, algo súper importante al momento de emprender, de tomar una decisión de emprender, de poder diferenciarme del resto de la competencia para poder ser un líder dentro de mi pastelería o cualquier emprendimiento. Hay que elegir muy bien los productos, así que vamos a estar hablando un poquito más un poquito más de ese tema. Perfecto. Oye, Hugo, antes de dar el pase a la pauta, cuéntanos un poco quién te acompaña y quién va a estar contigo hoy día ahí a tu lado haciendo la receta también, para que se presente ahí a la audiencia. Hoy día es tu primera vez, Nayi, ¿no? Sí, mi primera vez. Hola, ¿cómo estás? Hoy día es la primera vez que la Nayi va a estar haciendo preparaciones. Ella es Nayi Quesada, nuestra chef técnica, encargada de todo lo que es acá en la cocina, aparte barista ahora, y tiene varias medallas
en pastelería, en barista, en cocina. Así que ella nos va a estar acompañando y ella va a estar participando. Ella va a hacer la mitad de la clase y la otra clase, la mitad de la clase la voy a hacer yo. Así que hay que... O sea, tenemos de lujo. Darle, ¿no? Te vamos a tener a dos personas de lujo el día de hoy con todos los conocimientos para poder darnos algunos tips y algunas cosas. Así que muchas gracias a ambos desde ya por su profesionalismo, por su entrega y por hacer de esta clase algo que les va a quedar a la gente. Sí, mucho éxito en Ayadet también hoy día y a Hugo también, así que nos vemos en un ratito más. Nos vemos. Y ya, Carito, nosotros seguimos ahora con el seminario para dar inicio. Ya conocimos al dueño de casa, Hugo Magna, desde el Centro de Innovación de Soprole Food Professionals, ahí en la comuna de Vitacura, ya para que también vayan a conocer ese espacio cuando se pueda, por supuesto, hoy día todo resguardando las medidas sanitarias. Y sigamos, Carito, ahora con con nuestro primer invitado, porque vamos a partir la primera charla del día de hoy. Él es una persona que ya es también amigo de la casa. Decimos que todos son amigos porque nos juntamos muchas veces antes de llegar a esta transmisión. Antes de presentar a nuestro amigo, solamente quiero responder algunas consultas que llegaron. Recuerden, el seminario lo pueden ver en cualquier momento. Aprovechen este espacio para poder hacer todas las consultas. Ya Carolina va a estar muy atenta a todas las preguntas que lleguen. Nos siguen llegando gente de todas partes de Santiago. Y aprovechen también de dejar ahí los emprendimientos, etiquétense para que generemos más comunidad y hagamos crecer esta gran red de emprendedores y empresarios que hoy día se dedican al baking. Listo, vamos entonces, ahora sí que sí, con nuestro invitado. Ya nuestro invitado el día de hoy se llama Nelson Mayorga. Nelson es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un MBA en Hood, en Estados Unidos, y es experto en canal tradicional y food service. Nelson hoy día nos va a hablar, o más bien le va a hablar a todos aquellos que tienen un punto de venta y nos va a explicar cómo poder sacarle el mayor provecho a la gestión de este espacio al momento de vender. Así que queremos invitar acá a Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola, Manuel, bien, gracias. Muy contento de estar acá y honrado de estar frente a muchas personas virtualmente en todo Chile, incluso en el extranjero. Así que muy agradecido de quienes están acá. Oye, Nelson, muchas gracias a ti también por acompañarnos. Efectivamente, somos más de 580 personas. Queremos llegar a las 600, así que sigan compartiendo la transmisión, como tú dices, de todo el mundo, ya no solo de Chile. Así que, Nelson, queremos dejarte el espacio para que nos cuentes este tema tan importante para quienes tienen un punto de venta. Y cualquier duda o consulta, ya sabes, ahí nos avisa nomás, vamos a estar súper atentos. Así que, mucho éxito. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá. Vamos a presentar un poquito lo que es el punto de venta. Y si me esperan un segundo, estamos buscando la presentación. Ahí, Manuel, apóyame un poquito con... No te preocupes. Para rellenar, mira, siempre hay algo que decir. Así que quienes hoy día, mientras Nelson ahí busca la presentación, recuerden que se pueden inscribir en altapastelería.cl, quienes no lo han hecho, para que puedan participar, ¿no es cierto?, de premios que vamos a entregar en cada jornada. Si ya se inscribieron, no hay problema, ya están participando, así que no hay nada que hacer, solamente disfrutar del seminario. Ya recuerden que estas grabaciones quedan en el perfil de Facebook de Emprende Banco Estado. Ustedes se van a la sección de videos y van a poder conocer en detalle todas las recetas que hemos realizado ya partiendo la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy, van a poder ver la presentación de Nelson nuevamente, la de Dagoberto, que se viene más adelante, así que no hay problema con eso. Tú avísanos nomás, Nelson, cuando estés listo. Mientras tanto, les contamos a quienes nos están viendo desde todo Chile, que ahí veo que ya se están etiquetando, como por ejemplo Rocío, que etiquetó a dianasol.cl. Nayadet dice, me encanta este espacio, banquetería Pastenes. Ay, qué bueno que ya nos están dejando las marcas. Voy a leer los comentarios acá, que es más cómodo, ya que nos siguen saludando de todas partes. Dulces Tía Patty también, ahí te saludan a ti especialmente, Nelson. Lunar Pastry, disculpen la pronunciación, desde los Andes nos saludan. Mi emprendimiento de pastelería Lunar. Casa Brown, pastelería online. Mira, qué bueno que pudieron aparecer emprendedores o marcas que se dedican a la venta online, sobre todo hoy en el contexto en el que estamos, y que tiene mucho sentido con lo que vamos a ver hoy de la gestión de ventas y también el mundo de la transformación digital. Estamos ¿Cómo listos. Vamos, Nelson? ¿Estamos listos? Perfecto. Ahí veo la presentación, así que te dejamos el espacio.
Gracias, Manuel. Bueno, un poquito de mí, como decía Manuel, me va a pasar la introducción un poquito de rápido por este atraso, les pido disculpas. He estado muchos años vinculado al negocio de la panadería, asesorando por casi 10 años a cientos de emprendedores. Así que, repito, estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito de la gestión del punto de venta, en cómo sacar el máximo partido a su propuesta para el consumidor. Y empezaremos con un concepto que se llama las 4 P, aplicadas al negocio, que es un concepto aplicado por el académico Philip Kotler, americano, que se concentra en 4 ejes fundamentales: el producto, el precio, el punto de venta y la promoción. Vamos a hablar un poquito de estos 4 en estos 20-25 minutos que vamos a tener acá. Partiendo por el producto, cuando queremos sacar un producto para alguien, tenemos que pensar en un concepto que es fundamental: el dolor del consumidor. Es decir, ¿qué estamos resolviendo? El dolor, como le dice la palabra, es algo que una persona, un consumidor necesita. Y esto tiene que ser resuelto. Puede ser muchas cosas. Puede ser un lugar de encuentro, de un local, digamos, que sea un lugar de encuentro para tomarse algo, regalonear a un ser querido comprando cosas ricas, ¿cierto? Compartir un café. Espero que podamos pronto compartir un café con nuestros seres queridos. Comer algo rico. O ganar tiempo. Todos son ejemplos de aspectos de soluciones que estoy resolviendo para una persona que tiene el dolor. O sea, no olviden esto, el dolor del consumidor se debe resolver. Y aquí vamos a presentar 3 ejemplos. Digamos, aquí vemos una donut simple, glaseada. Una donut que tiene cierta decoración, que se ve muy linda, mucho más quizás llamativa que la anterior. Y un complemento. Estos 3 productos solucionan cosas distintas. Por ejemplo, la primera soluciona el hambre. El hambre es un dolor de un consumidor. Una persona hambrienta va a comprar algo. También puede ser indulgencia, darse un gusto, comer algo rico. Con esta dona decorada de mostacilla, bañada en chocolate, que se ve muy rica y tentadora, llama a darse un gusto. Eso es lo que estoy resolviendo acá. Y el producto más el complemento, que sería la dona más el café, resuelvo quizás la conveniencia, la rapidez, consumir un producto, el trayecto hacia mi trabajo, por ejemplo, ya que tengo poco tiempo, esta es una propuesta para poder resolverlo con el mismo producto de base, con la donut. Vamos al precio. Aquí vamos a enfocarnos en 3 formas de fijar el precio, bien, bien sencillas. ¿Y cómo lo calculamos? Uno es según el costo. Vamos a presentar aquí un ejemplo matemático, espero no aburrirlos mucho con esto, pero es un error que se suele cometer bastante y a todo nivel. Digamos que esta donut tiene un costo para mí de 350 pesos. Y lo que yo quiero ganar por la venta de esta donut es el 50%, o sea, mi margen. ¿Cómo calculamos entonces esto? ¿O cómo se suele calcular los 350 pesos de costo más el porcentaje sobre este costo? Me da un precio de venta de 525 pesos neto, ¿cierto? Bueno, esto, damas y caballeros, es un error que se suele cometer bastante y a todo nivel, repito, es muy común. La forma correcta sería sustraer, digamos, dividir, digamos, este costo de 150 pesos desde el 50% para obtener un precio de 700. Esa es la forma correcta y aquí vamos a hacer una diferenciación, le agregamos el IVA y nos da un costo de 8,90. Entonces, si calculamos bien el costo y bien cómo calcular el precio a través de este costo, hace mucha diferencia, ¿cierto?, entre vender un producto entre 525 pesos neto y 700 pesos neto. Y esta es la diferencia entre markup y margen. El margen es el costo, o sea, es el ingreso menos el costo. El markup es el porcentaje del costo que quiero añadir para poder obtener el margen deseado. Entonces, cuando conversen, cuando negocien con sus proveedores, cuando conversen con personas, con colegas, cuando les pregunten el margen, si su costo son 350 pesos, el margen aquí sería el 50% y el markup sería el 100%. No confundir esto. Markup y margen son cosas distintas. Vamos hacia otra herramienta que se usa para fijar un precio, siempre obviamente dependiendo del costo, pero un concepto que se llama benchmarking, que es una comparación. Se recomienda hacer una tabla comparativa de una marca específica o varias marcas o varios productos
En este caso, sigamos el ejemplo de la donut. Hemos fijado aquí cuatro parámetros que están a la izquierda. Yo fijé aquí, por ejemplo, voy a ver la competencia o qué hay en el mercado, voy a ver el precio, el tamaño de las donuts que existen en el mercado, el peso en gramaje, en gramos, ¿cierto? Y una clasificación, puede ser cualquier parámetro, pero aquí le llamo clasificación si es, por ejemplo, de gama baja, gama media, premium o, digamos, de alta calidad. Es importante hacer este benchmarking en el mercado que permite comparar y entender qué es lo que hay para saber hacia dónde quiero apuntar. Si quiero imitar una marca o un producto, que es perfectamente válido, si lo quiero mejorar, si quiero apuntar el punto de calidad o de precio hacia abajo, o de calidad y precio hacia arriba. Y la tercera, el precio según valor. Aquí voy con esto, es a través del costo, obviamente, desde función de eso, fijar un precio de acuerdo al valor que yo agrego con el producto. Y aquí vemos tres tipos de donuts. Una simple, la decorada bañada en chocolate, que vimos en la lámina anterior. Y aquí ponemos una donut mucho más indulgente, cubierta, rellena, bañada en un montón de cosas, en manjar. Ahí ven pedacitos de Snickers, por ejemplo. Aquí uno tiene más o menos claro, bueno, cuál es la más cara, ¿no? Hablamos de este producto, de la donut simple, la fijamos en $8.90. Ya en decorarla y en bañarla ya me permite cobrar un poquito menos, perdón, un poquito más, ¿cierto? Y debo cobrar en verdad lo que cuesta el producto. No tratar de encasillarse en vender barato. Hay que cobrar lo que el producto merece, el trabajo, el tiempo, los insumos. Por eso, si yo, por ejemplo, tengo una tercera gama de productos, una premium, puedo cobrarla más caro siempre que el consumidor esté dispuesto a pagar. Sigamos a la tercera, el tercer pilar de estas cuatro P, que es el punto de venta, quizás la parte más entretenida de esto. Primero, hay que entender bien las ocasiones de consumo. ¿Y cuáles son las ocasiones de consumo? Es el motivo por el cual el consumidor compra un producto, o consume, o come un producto en nuestro caso. Y aquí he identificado cuatro ocasiones del día que resuelven cosas distintas a distintas horas. Y vamos a seguir, digamos, aplicando este ejemplo en las donuts, que dijimos anteriormente, como también otros productos que pueden complementar en nuestro local. Aquí, por ejemplo, el desayuno. Tengo un croissant, jamón, queso, que lo puedo complementar con un café o un chocolate, y esto sería un buen desayuno para alguien. Puedo tener un producto muy similar, o quizás el mismo, como snack a media mañana. A la hora de almuerzo, si yo vendo panes y vendo donuts, perfectamente puedo tener propuestas para los almuerzos, para quien necesita o tiene ese dolor de alimentarse entre las 12 del día y a las 3 de la tarde. Y aquí puedo tenerle un sándwich que puedo calentar en el punto de venta o que puede ser para llevar, envasado en este caso, con un jugo que complementa, ¿cierto?, este dolor del hambre, también de refrescarse. Y la hora a la 11, que es una canción que a mí me gusta mucho y seguro a muchos también, que es la distancia para compartir, donde en vez de quizás una donut, podemos traer a casa 9 donuts o 24 donuts, distintos colores. A nadie le gusta compartir quizás la misma donut, el mismo sabor, la misma cobertura, sino destapar esa caja y mostrar y decir, wow, aquí es una buena instancia para compartir, y como se comparte con mucha gente, esto no es para hacer propaganda a nadie, una botella o algo, un refresco para todos, ¿cierto? Son ocasiones de consumo distintas que le podemos sacar mucho partido con productos relativamente similares. Pero vamos aquí, entonces, a qué, cómo y cuándo exhibir. Porque no siempre, al menos yo recomiendo, por lo que he visto en mi experiencia, es exhibir lo mismo a toda hora del día. Y aquí vemos un ejemplo, quizás una panadería más tradicional, que está llena de productos, y quizás hoy día la tendencia va hacia otro lado. Y aquí vamos a mostrar el qué y el cómo en principio. Y aquí vemos tres ejemplos bien modernos, digamos, de exhibición de productos dulces, de productos, digamos, de pan y sándwiches, por ejemplo, que satisfacen distintas ocasiones en el día. Aquí vemos ciertos detalles que son claves. Por ejemplo, iluminación. La iluminación del producto es clave porque transmite frescura, especialmente si vamos a exhibir con luz cálida. Luz cálida blanca hace la diferencia. La luz blanca hace alusión a algo frío, la luz cálida a algo
temperado. Entonces, estas cosas no son al azar y hay que tenerlas en consideración al momento de exhibir. La inclinación de los productos tampoco es al azar. Hay que mostrar la mejor cara, una donut inclinada mostrando siempre la cobertura, o un muffin que muestra, digamos, ese hongo que tiene hacia arriba, la parte superior, o un pan especial que aquí de esta forma se ve muy prolija y muestra como sus propiedades, su forma, su figura. Y los flejes, si bien la izquierda no está, al centro sí, es importante tener el producto, tener su precio y ojalá incluso la descripción simple, pero para saber qué estamos vendiendo y el consumidor entendiendo qué es lo que está buscando y ayudarle a hacer esa compra. Y por último, en este ejemplo, mostrar los rellenos. En este ejemplo, los sándwiches. Uno puede ver en la feria la sandía calada. Se hace porque es una prueba de fe, ¿cierto? Mi producto es bueno y quiero mostrar lo que tiene. ¿Y el cuándo? Y aquí les quiero mostrar un gráfico que está en función de los clientes por hora y las horas del día que pueden entrar a mi negocio. Y aquí el eje horizontal, digamos, sale de 8 horas a 20 horas, por ejemplo, y la cantidad de clientes que pueden entrar por cada hora del día. Digamos que esto es un negocio, por ejemplo, que tiene una hora peak a las 8 de la mañana. Ahí ven, digamos, el primer punto, digamos, de la curva. Después que baja intensidad y luego empieza a reactivarse a las 12 del día. Después empieza a bajar lentamente y tiene un periodo muy bajo entre 15 y 16 horas. Y después empieza nuevamente a activarse, que sería como la hora de la 11, ¿cierto? Y luego empieza a bajar, ya terminando las 8 horas del día, donde uno ya prepara sus cosas y empieza a hacer la limpieza, a cuadrar la caja, etc. Pero aquí hemos identificado 3 horas puntas que se tienen que aprovechar. Y esta es la hora para montar el show. Bajo estas cosas, y estos parámetros, puede ser producto fresco, calentito en esa hora. Tienen que estar, porque es la experiencia máxima que el cliente que entra, o la cantidad de clientes, esperan al momento de entrar al local. Exhibir aromas, iluminación, hasta música, la experiencia. Insisto, montar el show, montar el estudio, porque esa es nuestra hora para brillar. Ahí no podemos fallar en hacer una venta y el cliente tiene que salir muy, muy contento, especialmente en esas horas puntas del día. Entonces, recomendación, tener bien mapeado esas horas puntas que se producen. Y por último, la promoción, el cuarto pilar, digamos, de estas 4P. Aquí puede ser promoción, digamos, del producto en el punto de venta con material POP, pero vamos a enfocarnos en la promoción de cómo comunicamos el producto. Y hay muchas herramientas hoy día digitales, que es la tendencia, ¿cierto?, de poder llegar a la masa. Sin embargo, cada aplicación, cada red, tiene un fin distinto. Entonces, no es recomendable usar el mismo contenido para todas las aplicaciones. Cada una es para algo distinto. Por ejemplo, Instagram puede ser para tener un engagement, un enganche con el consumidor, con su cliente, incluso interactuar, entender, testear también productos y entender cuál es la popularidad de ese producto. Quizás Facebook, algo similar, pero quizás con mayor énfasis en los comentarios o servicios cliente que se usa mucho. WhatsApp también es un medio muy popular entre los emprendedores porque permite tener comunicación directa, coordinar pedidos, pero en el fondo aquí no hay cosas buenas. Bueno, y el sitio web propio, el e-commerce, siempre es fundamental tenerlo. Yo creo que sí o sí hay que tener uno, pero eso depende de cada uno y depende de qué tanto provecho le saquemos acá de nuestra herramienta. Y aquí es importante y fundamental que nuestra marca esté presente en cualquiera de estas herramientas que estoy mostrando. Y esa marca indexada con esta propuesta de valor, que es lo que hace diferente lo que estamos vendiendo. ¿Qué es lo que solucionamos? ¿Qué resolvemos? Entonces, elegir bien, aquí no necesariamente los que están con cruz son los que no y los que están con un ticket sí, pero en el fondo definir bien y entender que cada red social o cada herramienta es para un fin distinto. Y bueno, ¿cómo lo hacemos llegar? Hoy en día el delivery está muy, muy de moda. Tenemos 4 aplicaciones que son quizás las más populares hoy día, que tienen un costo. Es llegar a mayor masa de personas, de consumidores potenciales. Sin embargo, hay que pagar una comisión y eso muchas veces nos obliga a subir nuestro precio de venta. Y ahí el e-commerce propio, nuestra propia web o nuestra oferta a través de, por ejemplo, un Instagram, nos ayuda mucho a amortiguar ese costo, pero igual hay que hacer el esfuerzo de hacerlo llegar.
Y hay que tener en consideración, y aquí vamos a hacer un ejercicio, de cómo el consumidor percibe y cómo él busca la economía a través de estas aplicaciones. Que en definitiva, y más adelante, nuestro compañero y presentador Dagoberto Cereceda va a profundizar quizás más. Digamos, tenemos nuestra famosa donut que cuesta $8.90 y ahí tenemos una propuesta de una caja de donuts decorada de $24.990. El servicio de delivery al consumidor le cuesta más o menos $3.500, ¿cierto? Eso le cuesta más o menos un corner shop, o un Rappi, o un Uber, quizás más la propina. Y aquí el consumidor hace el ejercicio. Bueno, si me compro una donut y el costo de envío me cuesta $3.500, el precio de venta son $4.390. Es bastante, o sea, prácticamente pago puro envío. Sin embargo, y por el contrario, si compro una caja de donas de un ticket mayor a $20.000, el costo de envío es el mismo, independiente, incluso puede ser gratis, pero si el costo de envío es el mismo, el peso relativo, digamos, del envío es mucho menor. Entonces, muy recomendado entender bien que mientras mayor sea el ticket y la oferta que yo publico en esta aplicación o en mi página, mejor va a ser para el consumidor lograr economía, ahorrar, no pagar envío, sino que pagar producto. Ahí yo como consumidor sí estaré dispuesto a pagar, digamos, sobre $20.000, por ejemplo, que es lo recomendado por un producto y un delivery. Y aquí quiero compartirles un caso de éxito que es la cadena Mrs. Fields Cookies de Estados Unidos, que empezó a fin del año 70, una señora de apellido Fields, emprendedora, hacía galletas en casa y leía muy bien. Familiarmente, siempre se llevaba los aplausos. Y montó, y esto es un ejemplo de uno de sus locales, su tienda, digamos, de galletería y cafetería, al paso. Y yendo hacia la oferta misma, hacia los precios, hoy día vende galletas al mismo precio, y tiene otras galletas más premium que vende a un precio mayor, obviamente hablando, digamos, de la primera diapositiva, digamos, del valor, y lo complementa muy bien con café, con bebidas y jugos, y le saca el máximo provecho, digamos, a las exhibiciones, que son aquí espectaculares. A la derecha, la iluminación, hornea muchas veces las mismas bandejas, entonces la reposición es muy fácil, cada producto con su fleje, producto decorado. A la izquierda, si ustedes ven una de esas islas en los centros comerciales, se ven baldes que incentivan a que la persona, que el consumidor venga, escoja, digamos, de esta exhibición que hay en la derecha, una serie de cantidad de unidades de galletas y las meta al balde y se la lleven. Estos son expertos en crear una necesidad de llegar a casa con un gran regalo, con una sorpresa, un regaloneo. Varios dolores que se resuelven acá. Es una cantidad de galletas para compartir y tener un momento agradable, lleno de sabores, de risas, de experiencia, en el fondo. Estas personas de Mrs. Fields son maestros en hacer esto y obviamente también complementan con café, con sándwiches a la hora de almuerzo, porque también es válido, se puede complementar con otros productos salados a ciertas horas porque no voy a almorzar una galleta. Y para terminando, cómo ellos generan comunidad a través de su Instagram, donde publican, reciben sus sugerencias, reclamos, promociones, y usan muy bien su página web, y si se fijan aquí lo que muestro, ellos no venden galletas unitarias, precisamente porque la verdad que no es muy tentador comprar una galleta o una unidad de producto en un e-commerce de una marca, pero sí lo hacen muy bien, generan estos programas de venta que yo puedo vender, por ejemplo, comprar, digo, 30 galletitas para el Día del Padre, por ejemplo, o una torta de galletas, o un regalo, o sea, activan los sentidos en el sentido que le dan una pista al consumidor de cómo el mismo producto puede ser usado para una ocasión distinta. Eso es lo que les tenía para hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Para mí ha sido un honor presentarles esto. Espero que les sirva, espero que les inspire y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias. Puros buenos comentarios en las redes. La verdad es que han encontrado que tu charla es súper útil, que el poder cobrar por lo que nosotros hacemos y lo que valora nuestro trabajo para poder ponerle un precio después a nuestros productos que hacemos con tanto amor.
Tú hablaste de varios tips que nos diste. ¿Podríamos hacer algún resumen de, hablaste de montar el show en el fondo en las horas punta? Hablaste en el fondo de algunas cosas como la luz, como la inclinación de los productos, y otra cosa que me pareció ahí que no había escuchado yo, el nombre de flejes. Flejes. ¿Nos puede explicar qué contenido debería tener acá y dentro de estos tips? Nombrarme en general el resumen para que todos lo tengan claro. Sí, claro. Montar el show hace alusión a estar preparados para toda la masa de personas que va a llegar. Y ahí no podemos fallar, ahí tenemos que concretar venta y lucirnos, o sea, estar peinaditos con corbata, ¿cierto? En este caso, con los productos bien ubicados, con el producto fresco, recién horneado, idealmente, o recién hecho. La exhibición tiene que estar impecable, mostrar abundancia, pero mostrar también orden, orden en la exhibición. Y los flejes son, en el fondo, el letrerito, ¿cierto?, digamos de forma coloquial, que nos dice qué es lo que estamos vendiendo, qué estamos ofreciendo. Y ahí puede contener el nombre del producto. Algunas tiendas hoy día están poniendo una breve descripción del producto, por ejemplo, pan con masa madre. Y el precio. Adicionado. Ya, el precio también va ahí. Entonces, el nombre del producto, a lo mejor una pequeña descripción, pan saborizado o pan con aceitunas, por ejemplo, y el valor de este. Eso sería. Exactamente. Son ideas, no hay una fórmula exacta, tampoco uno puede poner un texto muy largo, pero si el producto tiene una cualidad que resuelve algo, tiene que estar puesto ahí. Muchas gracias. Te quiero hacer otra consulta. Mucha gente publicita muchos sus productos vía online, vía en las redes, ocupa mucho Instagram para poder promocionar y mostrar sus productos. ¿Tú nos podrías dar algunos tips de cómo hacerlo de la mejor forma y sacarle mejor partido a esta herramienta? Sí, ahí Dagoberto Cerecea, el experto que nos acompañará después, pero yo tengo una impresión personal. Si no estamos preparados para hacer nosotros el delivery, es válido también estar en plataformas hoy día masivas, como las que mostré. Son caras, hay que ajustar precios, porque nos quitan una tajada importante, digamos, nuestro ticket, pero es una buena forma de llegar a un público mayor, de tener un alcance mayor que quizás no podríamos acceder nunca, y hacernos conocidos. Yo creo que ahí la marca es fundamental porque eso nos da un estatus distinto. Por lo que es importante, en el fondo, si yo tengo un Instagram y quiero promocionar mi negocio por Instagram, sería muy importante también subir alguna buena foto con buena iluminación, aplicar un poco también esta gestión en el punto de venta que pones en un local a la imagen que va a ir reflejada en las redes. Por supuesto. Y ahí una cámara de buena calidad, ya sea en el celular o una cámara semiprofesional, es importantísimo para que parezca bien, para que luzca, no solamente en el punto de venta, sino también que la experiencia se pueda transmitir digitalmente. Ya, y las plataformas, tú hablaste de distintas plataformas, donde en el fondo nosotros podemos publicitar nuestros productos. Instagram y Facebook, ¿tú crees que pueden ser alguna de las mejores herramientas dentro de la orientación que tienen estas redes y foco que tienen? Perfectamente. Instagram hoy día es la más utilizada, la que está de moda, y la que más interacciones genera. Y el costo es muy bajo, entonces es muy recomendada y luego si queremos dar un salto quizás sea el momento de contratar un servicio distinto. Ya, esas fueron las preguntas del público. Te agradecemos enormemente todo lo que hemos aprendido. Gracias por estar acá con nosotros este segundo día de seminario y por estos tips tan importantes que seguramente les van a servir a muchos. Manuel, te dejo un beso. Muchas gracias. Manuel, muchas vamos gracias. Contigo. Así es. Oye, Nelson, muchas gracias por la presentación muy clara. La gente, tú puedes ver los comentarios después, está muy agradecida porque fue muy práctica, muy concreta, con ejemplos muy realizables en el corto plazo. Así que agradecen que nos motivaste, las y los motivaste a que cobren un precio justo, a que cobren por lo que vale su servicio, su producto. Así que muchas gracias, Nelson. Ahí dejamos tus contactos por si te quieren hacer alguna pregunta, si te quieren seguir en LinkedIn. Ahí está toda la información. Muchas gracias, Nelson. Por favor, escriban sus dudas, cualquier cosa, estoy para ayudarles y espero que les haya servido. Ya, pues nos vemos en una próxima instancia. Hasta luego. Chao, chao.
Y bueno, Carito, nosotros vamos a seguir ahora en el seminario. Agradecemos a las más de 600 personas que nos siguen acompañando. Recuerden que este seminario integral no es solo también la preparación de una receta, es poder conocer herramientas, es poder conocer información, tips como los que nos presentó Nelson y como los que vamos a ver a continuación con Dagoberto. Así que no olviden compartir esta transmisión y hacer todas las preguntas que quieran, las vamos a estar ahí realizando. Y bueno, Caro, vamos ahora a conocer una de las empresas que nos acompaña, ¿no es cierto?, el día de hoy. Ellos son los principales distribuidores de insumos para el mundo del bakery, ellos son EGC Bakery. Los queremos dejar con un video bien cortito para que la conozcan, para que puedan acceder a la plataforma y conozcan de qué se trata esta iniciativa. Así que vamos a correr el video y luego seguimos con la transmisión. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Ya, oye, quedamos más prendidos con la canción. Muy buena ahí la presentación de EGC Bakery, los principales distribuidores de insumos para el mundo del bakery. Recuerden que pueden hacer todos sus pedidos acá en la página web egcbakery.cl. Pueden contactarlos al teléfono 232-49-7116 y ahí pueden pedir todos los productos de la mejor calidad de marcas como Soprole Food Professionals, Carosi Food Service y muchos más que nos acompañan también en este seminario de alta pastelería. Recuerden también que hay un descuento para que si quieren hacer la compra a través de egcbakery.cl. Pueden ingresar y pueden obtener un 10% de descuento en su compra con el código EGC Bakery, tal como está escrito aquí en pantalla. Recuerden que es válido hasta el 30 de junio del 2021, es decir, hasta que termine el seminario de alta pastelería para que puedan adquirir todos los productos que vimos en la primera receta y que vamos a ver hoy día y luego las dos jornadas más que nos quedan. Exacto, todo en el mismo lugar. Así que tenemos todas nuestras marcas ahí y estamos con esta promoción especial que nos regalaron con el 10% de descuento. Así es. Y bueno, claro, pasemos ahora a la segunda charla del día de hoy, antes de pasar a la receta. Una charla muy interesante y muy importante que tenemos preparada gracias a nuestro invitado del día de hoy, también un amigo de la casa, desde hace mucho tiempo vinculado a Banco Estado Microempresas, también al mundo del bakery, sobre todo desde la mirada de la tecnología. Él se llama Dagoberto Cereceda. Dagoberto es experto en la implementación tecnológica de proyectos estratégicos del negocio. Él trabajó en la banca micro y pequeñas empresas de Banco Estado entre el 99 y el 2005, entonces conoce perfecto el mundo del emprendimiento, el mundo, cómo funcionan hoy día las micro y pequeñas empresas en todo el país. Dada su experiencia, también es asesor de microfinanza en distintos bancos en Latinoamérica. Y actualmente, Dagoberto se encuentra liderando el proyecto MPM Market, una plataforma exclusiva para micros y pequeños empresarios que nos va a presentar el día de hoy, así que quiero sumar aquí a la presentación a Dagoberto. Ahí está. Hola, Dagoberto. ¿Cómo estás? ¿Estás con... Hola. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido. No, Gracias a ti, Dagoberto, por acompañarnos hoy día. Qué bueno poder contar con tu participación. Así como Nelson, tú también eres experto en el mundo de la tecnología. Y lo que nos vas a presentar el día de hoy para todos quienes nos están viendo, a las más de 630 personas, Dagoberto, que te están viendo, es muy relevante. Personas de todo el país, incluso fuera del territorio, pero desde Arica a Punta Arenas nos ven desde todo Chile. Así que, Dagoberto, yo te voy a acompañar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Así que cuando tú quieras nomás, me dices y ponemos la presentación. Bienvenido. Vamos.
Como dije, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contento de estar en esta charla porque me permite hablar de lo que ha sido durante muchísimos años un sueño que ahora se está haciendo realidad. Vamos con la primera lámina, Nelson. Bueno, la plataforma de la cual vamos a hablar se llama MPM Market, que significa micro, pequeña y mediana empresa. La estamos haciendo con un aliado estratégico que es la Pastelería El Parrón, una pastelería muy tradicional de la zona sur de Santiago. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Sí, vamos a la siguiente lámina, por favor, Nelson. Bueno, ¿quiénes somos? Aparte de mí, hay un equipo de gente de tecnología y procesos que hemos estado trabajando en el mundo de la tecnología orientada a las microfinanzas durante mucho tiempo. De hecho, yo llevo entre 18 y 20 años trabajando en esto. Y en esa época, cuando yo trabajaba en Banco Estado, microempresa, hicimos varios proyectos interesantes que tenían que ver con lo que se llamó en esa época intermediación financiera. ¿Cómo hacíamos que una gran empresa como Coca-Cola, Soprole, Indura, Yansa, etcétera, colaborábamos para lograr tener una mejor gestión del negocio con sus microempresarios? Y se inventó esto de la intermediación financiera. Dale un clic, por favor, Nelson. ¿Y qué es lo que es esto? Hacíamos con una gran empresa, nos juntábamos con sus microempresarios, los que eran sus clientes o proveedores, dependiendo del caso, y generábamos de parte del banco productos especiales, medios de pago, etcétera, para lograr tener un intercambio de bienes y servicios. Pero en esa época, en el año 2003, hace 18 años atrás, había muchas dificultades para hacerlo correctamente. Una de ellas era la tecnología. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Siguiente? Claro. No, te pasaste una. Bueno, entonces, como les dije, nos juntamos con la Pastelería El Parrón, mi empresa MIP Digital, COSOF y Void Solution, para desarrollar una plataforma que sea a la medida de los micro, pequeños y medianos empresarios. Vamos, mi querido. Bueno, ¿qué nos pasó con esta experiencia que les conté de la intermediación financiera en Banco Estado en el año 2013, más de 18 años atrás, 20 años atrás? Que como era una empresa grande con muchos microempresarios, no generaba una red, porque el microempresario, claro, compraba a la Coca-Cola, pero también la compraba a Soprole, le compraba a muchos grandes empresas sus productos para su local, su almacén, su pastelería, su panadería, lo que fuera, ¿no es cierto? Teníamos un problema también con la tecnología. Hoy día ya no es un problema porque tenemos los teléfonos celulares que tienen todos en la mano, con los cuales pueden hacer lo que quieran. Tener una página web en esa época era una cosa de lujo asiático. Hoy día no. Hoy día, como dijo mi predecesor, ustedes pueden hacer su, entre comillas, página web en Instagram, en Facebook, comunicarse con sus clientes por Instagram, etc. Por lo tanto, la posibilidad de mostrarse en la red existe y es barata o gratis, ¿no es cierto? En esa época, cuando hicimos la intervención financiera, los medios de pago eran una cosa que casi nadie usaba. Hoy día, con la cuenta RUT de Banco Estado, por ejemplo, que hay más de 18, no, 14 millones de cuenta RUT, no es un problema, ¿no es cierto? Y las ventas por Internet hoy son un porcentaje muy importante, dado el COVID, de la venta de un local, de los que han logrado meterse en él. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer en esa, dado este sueño? ¿Qué es lo que se me vino a la cabeza y se nos vino a la cabeza con el equipo de trabajo? Invitamos a Federico Frings, que es el gerente general de la Pastelería El Parrón, a unirse a un proyecto para hacer una plataforma que permitiera darle un acento especial para los micro, pequeños y medianos empresarios. Por favor, veamos el video de nuestro amigo Federico Frings. Hola, Federico. Bueno, una pregunta. ¿Cómo y por qué? ¿Qué cosas te pasaron que decidiste empezar a invertir en tecnología en la Pastelería El Parrón? A ver, lo primero que la decisión se tomó porque era una manera de ordenar procesos y de ordenar la manera de producir. Una vez hecho eso, nos dimos cuenta que el ordenamiento nos dio la posibilidad de producir más no solo en la cantidad de gente que está produciendo la torta o lo que estuviéramos haciendo, sino que nos simplificó mucho más la toma de pedido, nos simplificó eso. Y por eso que creo que es tan importante la tecnología en lo que pudimos hacer. ¿Y en qué minuto decides esta tecnología que empezaste a meter hacia adentro del negocio, empezar a explorar hacerlo hacia afuera del negocio? O sea, a tus clientes, empezar a dar a vender internet y tipo de cosas.
¿Por qué? ¿Cómo se hace tránsito? Lo que pasa es que nos empezamos a tener cada vez más trabajo y los canales de venta que eran presencial y telefónico empezaron a verse muy saturados. Y empezamos a tener reclamos de nuestros clientes de que no contestan el teléfono, que en el local siempre está lleno de gente. Entonces ahí buscamos otras alternativas que ya existen, no las inventamos nosotros, que era la venta por internet. Y eso creo que es lo que nos va a lograr simplificar ahora nuevamente este otro problema, que es la cantidad de gente. Bueno, como ven, en el caso de la pastelería Parrón, que es una pastelería mediana, decidió dar un salto e invertir en tecnología porque veía que era forma de salir adelante en estos tiempos que tenemos y además había un potencial grande que no se estaba cubriendo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, dale un clic más, por favor. Dale clic hasta que termine de aparecer las imágenes. Ahí terminamos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Creamos nuestra plataforma MPM Market, que es el e-commerce para las MIPYME, que es especializada en las necesidades que tienen ustedes como pequeños y medianos y microempresarios. Hay un montón de soluciones de e-commerce en el mundo, pero no todas son pagables por ustedes, no todas tienen la posibilidad de acomodarse a las condiciones que ustedes tienen en su empresa, y la gracia que nosotros queremos es que esto, si ustedes están en Instagram, están en Facebook o donde estén, como vitrina, de ahí se conecten a esta plataforma que les permite hacer la venta. Avancemos porque... dale nomás. Hasta ahí. Perfecto. Bueno, lo que estamos haciendo, el e-commerce, ¿de qué se trata? Junta consumidores, ¿no es cierto?, con empresas MIPYME, que son micro, pequeñas y medianas empresas, con empresas proveedoras y compradoras, instituciones financieras. ¿Por qué mostramos este abanico grande de empresas y de este es el ecosistema digital en el cual estamos interviniendo? ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque ustedes, si bien es cierto, venden a sus clientes, que son los consumidores, por medio de un e-commerce como el que nosotros estamos desarrollando, pero también requieren de poder, a lo mejor, comprarle a sus proveedores en forma asociativa. Y aquí viene un gran, gran cambio en esta plataforma. Y es que no solamente permitiremos venderle a sus clientes, sino que también vamos a promover negocios masivos. Doy un ejemplo. Tener una oferta de crema para sus pasteles, que hoy día puede costar en un supermercado, dado que usted es una microempresa, no sé, 3.500 pesos, y podrían llegar a comprar, no sé, en 2.000, 2.100 pesos, si lo compraran asociativamente entre todos. Esas son las ideas que están detrás de MPM Market. Dale, por favor, clic. Eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una plataforma de e-commerce en general? Tiene que tener posicionamiento en Google. O sea, que la gente busque pastelería cerca de mí y encuentre la pastelería o panadería de ustedes, ¿no es cierto? Tiene que tener usabilidad. O sea, que sus clientes entren y no tengan problema de navegación. Velocidad, que sea rápida. Automatización, que tenga la posibilidad de hacer gestiones comerciales que les permitan a ustedes ahorrar tiempo y simplificar su contabilidad, cosas del estilo. Bueno, y tener buen soporte, ¿no es cierto? Por eso hicimos una plataforma en particular, que es la plataforma MPM Market, que dale por favor un clic. Bueno, ¿cómo han accedido hasta ahora ustedes a el comercio electrónico, la venta en internet? Por vía de empresas como Glovo, Rappi, Uber Eats, etcétera, que tienen aspectos positivos, como por ejemplo, les da visibilidad en internet, les permite publicar su propuesta de artículos en internet, tienen una tienda virtual, el pago es seguro, ¿no es cierto?, y permite el aumento de ventas incorporando un nuevo canal como internet. ¿Qué problemas tiene? La tienda virtual que ellos ofrecen es bien poco flexible. Por ejemplo, ustedes no pueden hacer como nos pidió Federico Frings de la Hostelería del Parrón, nos dijo, me gustaría tener un sitio, donde una tienda virtual donde la gente arme su torta y yo se la entregue mañana. Bueno, la plataforma lo hace. El otro problema negativo que tiene es que tiene un aumento en los costos. O sea, puede llegar al 30%, desde el 18 al 30% del costo del artículo. No les permite programar la fabricación. La gracia de MPM Market es que tiene la capacidad de recibir los pedidos de internet, entregárselos ordenados a ustedes y programar ¿cómo se llama esto? La producción.
la entrega. Por ejemplo, si ustedes tienen una panadería y el fin de semana van a hacer empanadas, por la plataforma podrían empezar a tomar pedidos con cierto descuento y programarlos para el día, la entrega del día domingo. Por lo tanto, tendrían el pago y la venta asegurada hasta el día domingo. Bueno, plataformas de e-commerce de mercado no poseen mecanismos personalizados para la fidelización de clientes. Es súper importante poder tener tu base de clientes. De hecho, tu negocio depende de tus clientes. Tú los atiendes y los invitas a tu local. Los puedes invitar por Instagram, por Facebook, por cualquiera de estos medios, pero tienes que tener una herramienta que te permita mostrarles tus productos, que te lo paguen y lo vayan a retirar. Nuestra plataforma no pretende competir con estas plataformas de Uber Eats, etcétera, sino que lo que estamos haciendo es que vamos a permitir que cualquiera que te quiera comprar e ir a retirar al local, lo puede hacer, por lo tanto, tu costo es, en términos de transporte, cero. Y también vamos a poder mantener un delivery, o sea, controlar el despacho vía medios no tradicionales, como por ejemplo que mandes a tu hijo en bicicleta a dejarlo, va a poder hacerle tracking en la plataforma. Si lo mandas en el taxista amigo al lado, también lo vas a poder hacer. Por lo tanto, es una plataforma que se acomoda a tu bolsillo y a tus necesidades de personalizar tu negocio. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, como les dije, la gracia de MPM Market es que tiene vamos a tener cosas como novedades, como por ejemplo poder manejar el fiado aquí. No solamente pagar con tarjeta, sino que también a lo mejor generar una lista de gente que te compre a crédito y tú y entregarte información para que después le cobres, que es lo que hoy día haces con tu cuaderno, etc. Va a tener flexibilidad, en términos de vas a poder programar, van a poder comprarte a futuro. Vas a poder hacer una oferta para un día especial, un día de la madre, el día del padre, con lo cual puedes asegurar tu producción y tenerla ordenada. Puedes tener programas de fidelización de clientes hechos para ti, o sea, que le puedes hacer oferta a la gente del barrio. Y tiene herramientas de gestión para administrar tus ventas de internet junto con las ventas del local para poder manejar y conciliar la venta. Veamos el video que está ahí de nuestro amigo Federico Finz de la pastelería del Parrón. Federico, bueno, nos explicaste que tuviste un aumento en la venta por canales como el teléfono y te gustaría explorar internet. Pero ¿por qué meterte en un desarrollo de una plataforma nueva y no ocupar las que están en el mercado? Bueno, la primera es porque se adapta más a las necesidades. Nosotros hemos trabajado en forma particular todo este tema de lograr desarrollo de sistemas y diferentes cosas y el costo no es menor. Estar participando en una plataforma de esto, y por eso nos ha interesado mucho poder participar, es buscar algo que nos sirva, que sea a nuestra medida y que tengamos la disponibilidad de contar con las soluciones de la plataforma. Por otro lado, el costo también, es decir, el participar de algún tipo de otra plataforma de esta misma índole, como pedido ya Uber Eats, claramente el costo no es muy distinto. Entonces, eso es lo principal. Bueno, y por sobre todo la asociatividad. Si logramos una asociatividad entre pequeña y mediana empresa, frente a las personas o a nuestros proveedores, vamos a tener un montón de ventajas. Y por eso creo que esta plataforma es tan importante para lo que estamos tratando de desarrollar. Bueno, las razones son las mismas que deberían tener todos ustedes para poder... vamos a la siguiente lámina. Para poder... para que les gustara este desarrollo, yo hace mucho tiempo que estoy con el equipo que estamos trabajando, tratando de hacer, además de tener una herramienta tecnológica que me interesa mucho, yo he visto este mismo problema en muchos países de Latinoamérica, me ha tocado trabajar en México, en Perú, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, etc. Y en todos lugares es lo mismo. Los micro y pequeños empresarios tienen muchas dificultades para encontrar una herramienta de mercado que les permita ser flexibles. Entonces, en resumen, tenemos una tienda virtual para ustedes a su medida, manejo de pedidos en el tiempo, a futuro, ¿no es cierto? Escoger como lugar de despacho el retiro en el local, que es una de las formas en que se abarata mucho costo, sobre todo para los negocios locales y de barrio, porque la distancia de hecho, piensen ustedes que si yo tengo que gastarme el tiempo en salir en auto o en micro o etcétera, ir a buscar algo a un local versus tener que pagar un dineral porque me lo vengan a dejar a mi casa, la mayoría de la gente, si está en el entorno del barrio, del local que ustedes tienen como pastelería y panadería, va a preferir hacerlo yendo a buscarlo ellos mismos. Y tiene herramientas de fidelización de clientes que serían como las grandes cosas. Dale, por favor, el siguiente
Dale nomás. Bueno, entonces tenemos que, esta es la vista de la MPM Market de Paltería El Parrón, ¿no es cierto? Así se verían todas las que ustedes quisieran estar. Y estando con este desarrollo aparecen nuevas oportunidades que me gustaría que las vieran en este video que va a hablar Federico Fins para mostrarles las nuevas oportunidades que se empiezan a ocurrir dado que uno está metido en el mundo de Internet, en el mundo del mercado. Como dijo el expositor anterior, es muy importante tener una buena puesta en escena. Y eso significa que tú tienes buena comunicación en Instagram, Facebook, etcétera, y tienes una herramienta detrás que te permite gestionarlo adecuadamente a tu medida. Por favor, veamos el video. Por último, Federico, ¿qué nuevos negocios se te vienen a la cabeza dado que estás metido en esta nueva plataforma, dado que estás potenciando tus canales a distancia? ¿Qué cosas se te aparecen como nuevas oportunidades? Bueno, importante la venta por internet, que es lo que hemos podido visualizar, es que podemos tener una tienda virtual. La tienda virtual podemos tener presentado todos los productos sin necesidad de tenerlos exhibiendo en un local de venta, para nosotros una pastelería, sino que la tienda virtual tú vas, escoges lo que necesitas y yo produzco lo que tú necesitas y no tengo que tener en vitrina productos por todos los días, sino que la idea de esto es poder tener puntos de entrega, no solo locales de venta, puntos de entrega, generar algún tipo de delivery, que son negocios anexos, insisto, en la asociatividad, poder asociarse con Soprole, con Quillayes, con Calo, con Watts, con quien me venda fruta, con algún banco, con Red Bakery, que creo que es importante, porque Red Bakery además tiene un montón de ya cubiertas varias necesidades. Entonces creemos que esto de la asociatividad dentro de la plataforma es clave. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Dale. Traté de resumir en pocos minutos un proyecto tan grande, tan importante, al menos para nosotros. Los invitamos a todos los que se interesen en estar en esta plataforma. Estamos en una marcha blanca con la pastelería El Parrón. Bienvenido el que quieras participar. Me pueden escribir a mi correo que está ahí o al correo de Red Bakery. Tiene el teléfono Red Bakery o el nuestro. Red Bakery está en nuestro partner en esto también. Y vamos a estar desarrollando esta plataforma y este negocio digital en forma muy potente durante todo el segundo semestre de este año. La asociatividad, sin duda, en poder comprar entre varios a un grande y obtener un precio mayorista es una de las cosas que más nos preocupan y más nos interesa. Eso. Así que, Carola, estimados, eso sería lo que tenía para presentarles hoy día. Gracias, Daco. En realidad es una plataforma súper interesante y múltiple de hacer muchas cosas. Acá la gente está preguntando algunas cosas de cómo son los planes, el costo de esto. Me imagino que esto también va ligado a lo que ellos quieren conseguir y el grado de participación que quieren involucrarse en las distintas áreas que tú tienes tú en la plataforma, ¿no? Claro, la plataforma está diseñada para tener pequeñas moléculas y hasta tener un cuerpo grande, ¿no es cierto? Entonces, depende de lo que el tamaño y la cantidad de cosas que quieran hacer y las herramientas que quieran arrendar, es el precio que va a tener. De hecho, hoy día estamos en una etapa bien exploratoria, por lo tanto, siempre va a ser muy barato para todos ingresar ahora porque estamos en algunos casos subvencionando algunas participaciones para poder tener más experiencia y más masa con respecto a lo que esta plataforma tiene que ser capaz de hacer. Yo creo que lo mejor es que se contacte contigo los datos que dejaste para que en el fondo tú veas uno a uno cuáles son los casos, cuál es el foco que quieren las personas y qué beneficios quieren tener de esto. Por lo tanto, es muy interesante, es algo en el fondo que podemos ser súper beneficiados todos los que estemos y la conectividad que vamos a poder tener entre todos. Muchas gracias por tu presentación, te lo agradezco. Estamos al habla con todo esto que seguramente va a ser súper interesante para todo el mundo del bakery. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, me ha costado volver a estar cerca de una casa que estuve muchos años, así que muchas gracias. Exactamente, Dago. Oye, Dago, antes que te vayas, disculpa, solamente hacerte una pregunta que llegó ahora al final. ¿Tiene algún costo ser parte de MPM Market?
Sí, tiene un costo, pero como dije, tiene un costo que es diferenciado, depende mucho de lo que tú contrates. Es como todas las cosas en la vida, si uno contrata el modelo desde, ¿no es cierto?, vale más barato que el full. Por ahora estamos en un modelo bastante básico, por lo tanto, los invito a que nos conozcamos, veamos la oportunidad que tenemos en conjunto. Ningún llamado a quedar sin contestar, ni correo telefónico, perdón, ni correo electrónico. Así que comuníquense a Red Bakery o con nosotros, y en cualquiera de los dos lugares va a tener una respuesta y va a saber cómo interactuar con nosotros. Necesitamos experiencia y opinión, por lo tanto hay mucha gente que podemos invitar a trabajar con nosotros, ¿no? Perfecto, muchas gracias Dagoberto, dejamos ahí los datos de contacto por si alguien sigue interesado también en participar. Vi algunos comentarios, así que nuevamente gracias por esta interesante charla, por presentarnos MPM Market, y quienes estén interesados, ahí está toda la información para que puedan participar. Que estés muy bien, Dago. Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Ya. Carito, sigamos nosotros entonces ahora con el programa, con la participación ahora de nuestro plato estrella, ¿no es cierto?, del día de hoy, el dueño de casa, ¿no es cierto? Después de estas dos presentaciones tan espectaculares que tuvimos, vamos a dar paso ahora a la preparación de la receta, no sin antes hablar también ahí de unos amigos que se sumaron también acá al evento. Sí, ahora viene nuestro plato fuerte, nuestro plato estrella, con nuestro chef estrella. Importante recordarles también que sigan inscribiéndose. Acuérdense que hay un sorteo al final del día de hoy, por lo tanto, para que sigan inscribiéndose, para que puedan participar. Yo voy a estar al tanto de sus preguntas para tenerlas aquí anotadas en el chat, por favor, todas las dudas, consulta. Queremos que ustedes sean parte nuevamente de esta nueva instancia. Queremos que ustedes nos pregunten todo, no se vayan sin saber y sin tener ninguna duda. Por lo tanto, queremos que sean partícipes de esta clase, que sea integrada. Vamos a estar todo alineado para que podamos contestar todo y se vayan todos muy felices, igual que el... Exactamente. Y solamente recordarles a quienes nos han preguntado durante toda la transmisión si es que mandamos las presentaciones o las recetas. Bueno, ahí recordarles que esta inscripción en altapastelería.cl, como lo pueden ver ahí abajo en pantalla, además de estos premios que está hablando Caro, que sorteamos jornada tras jornada, todos quienes estén inscritos e inscritas en este sitio web van a recibir al término del ciclo de charlas, es decir, el 30 de junio, ya, o esa misma semana, van a recibir todas las recetas, todas las presentaciones, todo el material que dimos en las cuatro jornadas, ya, y también va a haber una sorpresa de recetas inéditas que no vamos a mostrar acá, pero que van a ir ahí dentro de ese set comunicacional. Así que ahí abajo en altapastelería.cl pueden ingresar, se pueden inscribir cualquier día, no es necesario que se inscriban necesariamente hoy, pueden hacerlo mañana, pasado, pero no dejen de hacerlo para que puedan acceder a toda la información y participar por todos los premios. Carito, antes de darle el pase al dueño de casa, a don Hugo Magna, queremos contarles también que Hub Gastronómico, un emprendimiento que hoy día que presta un servicio para otros emprendedores, que eso está presente también en este seminario de alta pastelería. Y queremos mostrarles un video para que ustedes puedan conocer Hub Gastronómico, para que empecemos a preparar los negocios de la gastronomía, de la pastelería, cuando podamos salir de las cuarentenas y podamos ya estar en actividades presenciales, a que conozcan estos espacios. Y por eso tenemos un video que les queremos mostrar y luego partimos ya con Hugo. Así que vamos a presentar el video y volvemos. Bienvenidos al Hub Gastronómico. ¿Sabías que implementar una cocina profesional puede costar hasta 20 millones de pesos? Gestionar complicados y burocráticos trámites que pueden demorar hasta 6, incluso 8 meses. Es por ello que en el Hub Gastronómico apoyamos a que emprendedores y pymes puedan hacer crecer su negocio con una baja inversión inicial, reduciendo sus costos fijos y en un tiempo récord. Contamos con tres servicios diferentes. Arriendo por horas para aquellos emprendedores que están empezando y quieren dar el salto de su casa a un lugar donde puedan producir con una resolución sanitaria. Este espacio se encuentra equipado e implementado profesionalmente. Contamos con opciones también en donde ustedes puedan tener una cocina la cual les permita vender a través de las plataformas delivery como Uber, Rappi, PedidosYa y Justo. Cuentan con todos los servicios que ustedes puedan necesitar para poder desarrollar su actividad de la forma más cómoda y al menor costo posible. Perfecto, ahí estábamos con la presentación de Hub Gastronómico. Y ahora sí,
No más intermediarios, ahora vamos a ir con el dueño de casa. Carito, te dejo el pase para que puedas presentar qué nos va a acompañar hoy día y qué vamos a ver el día de hoy. Ahora sí, vamos con todo lo que todos están esperando. Vamos a hacer una charla muy interesante porque, como dije en un principio, Hugo tiene dos labores súper importantes, doble labor, de presentarnos su receta, pero además nos va a dar muchos tips de materias primas para poder hacer nuestras preparaciones. Cosa que es muy interesante, tenemos dos expertos. Hugo y su acompañante ahí están, por lo tanto ellos son muy conocedores de estos productos de alta calidad. Por lo tanto, va a presentar muchas cosas que nos van a servir para nuestro emprendimiento y nuestra clase. Hugo, bienvenido. Hola, Carolina. Anae, bienvenida. De nuevo. A una mujer acá en la clase. Hugo, muy bien acompañado. Sí, la Anae ahí es la experta dueña de casa. Yo soy netamente su ayudante. Yo soy el ayudante de la Anae. Así que hoy día vamos a hacer una clase. Ya vamos a explicar lo que es, no nos vamos a adelantar, y vamos a hablar ahí directamente, Carolina, de las materias primas, la importancia que es elegir materias primas de calidad para diferenciarse y también al momento de emprender. ¿O no, Carolina? Súper, maravilloso. Por supuesto que para tener un buen producto, aparte de una buena receta, tenemos que necesitar buenas materias primas, buenos insumos, porque si no los resultados, tú sabes que no son los mismos. Yo voy a ir interactuando contigo cuando tú vayas haciendo las preparaciones. Ahí con el audio me señala y yo te voy comentando qué dice el público o si hay alguna duda. Yo ahora voy a estar con las materias primas, hablando, voy a 5 minutitos, súper corto. Ahí tú me vas haciendo preguntas que tú tengas. A lo mejor tú tienes alguna duda o si no alcanzan a preguntar en esta primera etapa, después las vamos a resolver. Así que cualquier cosita yo me voy a estar conectando cada cierto rato mientras vaya elaborando para que ustedes puedan ahí interactuar conmigo y ir haciéndome las preguntas. Súper, ¿vale? Muchas gracias, perfecto. Hagámoslo así. Te dejo ahí su escenario para que todos puedan ver. Ok, bueno, yo soy Hugo Magna, soy el chef ejecutivo de Soprole Food Professionals. Y acá está Nayet Quesada, que es la técnica encargada de todos los productos que se elaboran acá, desarrollos. Ella está viendo directamente con las manos a la masa, ahí preparando las cosas, vamos viendo entre los dos, vamos generando desarrollo, agregándole propuestas de valor a cada uno de los productos, dándole un toque diferenciador a cada una de las recetas. Como les estaba comentando, nosotros somos Soprole, y para que nos sigan en las redes sociales, nosotros estamos en Instagram, @soprolefp, para que vean ahí todo lo que estamos haciendo, los diferentes tipos de recetas o preparaciones o técnicas, para que ustedes vayan viendo. Están ahí videitos del Instagram TV, entonces ustedes pueden revisar, van al video y aparece todo, todo, todo. No nos guardamos nada y todo es sin secreto, ¿no es cierto, Nadia? Los martes en secreto para que los vayan viendo ahí. Y muy orgulloso hoy día de estar acá en este seminario. El tremendo, tremendo equipo que está atrás. Las tremendas relatorías que sin duda les va a servir mucho a ustedes como emprendedores para poder hacer las cosas mejor de lo que ya lo hacen. O aprender un poquito más para poder implementarlo en su negocio. Las materias primas en sí. Nosotros encontramos en la pastelería o en la cocina diferentes tipos de materias primas. Encontramos materias primas que ya son más vivas, como las frutas, verduras. Encontramos otros tipos de materias primas como la harina. También encontramos los productos lácteos, los huevos. Diferentes tipos de ingredientes que van a componer una receta. ¿Cuál es la importancia? La importancia de tener un producto de calidad, elaborar un producto con un producto de calidad. Dentro de todo el mundo de pastelerías o restaurantes, encontramos una diversa gama de productos que la calidad va a depender mucho del valor que nosotros queramos gastar para hacer este producto. ¿Qué pasa? Nosotros encontramos productos de pastelería en muchas pastelerías que son muy, muy, muy similares unos con otros. Yo siempre me voy al ejemplo de la gente de Viña, la gente que vive en Viña, yo viví muchos años en Viña, de la calle 5 Norte en Viña. En la calle 5 Norte en Viña encontramos aproximadamente unas 20, 25 pastelerías todas juntas, una al lado del otro. Entonces,
¿cómo te llegas a diferenciar de la competencia? ¿Qué puedo hacer? Elaborar un montaje bonito, puedo tener una propuesta diferenciadora con diferentes tipos de productos, pueden ser semifríos, pueden ser pastelitos, postrecitos, o a la vez puedo tirarme con la pastelería clásica. Cuando entramos en la pastelería clásica, todas las pastelerías van a tener el mismo producto, que puede ser una torta merengue lúcuma, puede ser, no sé, una torta selva negra, pero ahí está el efecto diferenciador. Cuando yo decido ocupar un producto de mayor calidad, voy a tener un mejor sabor en el producto y un producto diferenciador aquí, al resto de la competencia que puede ocupar crema vegetal u otro tipo de crema, ¿ya? Y eso nos diferencia. ¿Qué provoca eso? Que al momento de generar la ticket de venta o la venta, yo tenga recompra. Si yo puedo generar la recompra con un producto de calidad, eso me está indicando que lo estoy haciendo súper, súper bien. Por eso podemos diferenciarnos con la calidad de los productos. Claramente va a ser un poquito más caro porque la calidad es cara, pero te va a lograr diferenciar en un negocio sin ningún problema y vas a poder rentabilizar mucho más tu negocio. Y cuando tú logras una recompra empezando un negocio, ya sabes que va a ser un cliente que va a volver recurrentemente. Y ahí tú puedes ir aumentando el mix de productos con claramente producto de calidad. Nos pasa mucho a nosotros la experiencia de clientes, o el mismo Roberto que trabaja con nosotros acá. Roberto elabora sus productos solamente con producto de calidad, la avellana, el chocolate, diferentes tipos de elementos, pero son todos productos de calidad, y la cantidad que vende o la cantidad de clientes que vuelven consecutivamente es grande. O sea, se está creando una clientela y una diferenciación. O sea, yo digo, voy a ir a comer un pastel, os voy a comprar la torta de mi cumpleaños, la voy a comprar a esa pastelería y voy a poder ir el siguiente año a comprar la misma torta a la misma pastelería. Entonces, esa es una diferenciación y hace como una forma más fácil que el cliente te va a reconocer. El cliente no solamente te va a reconocer por el producto, sino va a decir, la calidad de este producto es mucho mejor, va a generar recompra y a la vez tú vas a poder rentabilizar mucho más tu negocio porque vas a ganar mucho más plata, claramente en diferentes tipos de formatos de lo que tú quieras vender. Y eso pasa en galletas, cakes, cúgenes, un montón de nuevos emprendedores que han aparecido ahora últimamente, donde uno ve que las compras que van haciendo o la cantidad de productos que van vendiendo es netamente porque me gustó el producto, me gustó, se ve bonito, sabe rico y puedo volver a comprarlo y lo voy a recomendar. Son cosas importantes que hay que tomar en la decisión. Cuando yo tomo la decisión de emprender en una pastelería, ¿qué tipo de insumos voy a ocupar? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Qué voy a poner en la vitrina? Ahí los expositores anteriores estaban hablando de la oportunidad de consumo. ¿Qué tipo de producto voy a poner para las diferentes oportunidades de consumo sin transar la calidad? Productos con valor agregado, o sea, un producto que tenga un mejor sabor, una mejor textura, que sea diferente a lo de la competencia. Voy a poder imaginar mucho más. Y finalmente anoté acá el tema de los partners. Buscar partner, porque al final nosotros como Soprole Food Professional vamos a ser tu proveedor de lácteos, pero a la vez también te puede apoyar en nosotros con un área técnica, con conocimiento, entregando contenidos de valor agregado. Así que por eso les digo que se metan ahí a las redes sociales, a Instagram de Soprole, y vean todo el contenido que pueden sacar ahí, a lo mejor no todo, pequeñas cosas o todo, y pueden llevarlo a su negocio para poder rentabilizar y diferenciarse mucho. Así que eso por la primera parte, así que vamos a empezar con la receta del día de hoy. La receta es un rainbow cake. Es una torta arcoíris, una torta que tiene diferentes tipos de colores, pero vamos a enseñar a hacer un bizcocho con diferente. Este bizcocho es a partir de materia grasa. Hoy día están muy de moda los bizcochos americanos, que son bien cargados de materia grasa, bien pesados. Y vamos a empezar a hacer este producto. ¿Por qué ponen la receta? Ok, aquí en la receta nosotros tenemos el bizcocho, tenemos la crema de queso y tenemos finalmente bizcocho, la crema de queso y tenemos el relleno, ¿ya? Para el bizcocho nosotros vamos a ocupar 230 gramos de mantequilla sobre el FP, 470 azúcar granulada,
En el caso del azúcar granulada, yo no transo mucho. Ocupamos un azúcar de una marca conocida, bien conocida por todo el mundo, o sea, por todo Chile, muy chilena. Importante el azúcar que yo voy a ocupar. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente a los batidos y a los rellenos. Vamos a ocupar harina bizcochera, que significa harina bizcochera que tiene un menor porcentaje de proteína, entonces no genera tanto gluten, o sea, menos tensibilidad, porque no queremos nosotros generar un pan, queremos generar un bizcocho con una amiga pareja. Vamos a ocupar leche entera tibia, Soprole. Vamos a ocupar claras de huevo, generalmente los bizcochos llevan huevos, pero aquí solamente va a llevar clara de huevo, y eso va a afectar directamente al bizcocho porque vamos a obtener un producto mucho más húmedo. Vamos a ocupar vainilla en pasta, ¿o no? No. Vamos a ocupar vainilla en líquida. También podemos ocupar vainilla en pasta que está allá, o vaina de vainilla. Nosotros ocupamos acá esta vainilla en pasta, que también es un ingrediente diferenciador, o sea, es vainilla, es un poquito cara, pero este tarro de un litro te puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se ocupa muy poquito. Esa vainilla de verdad, pero en pasta. Vamos a ocupar polvo de horneo y finalmente vamos a ocupar sal. Sal nos ayuda a los batidos, nos equilibra los batidos por la humedad y aparte nos da un sabor mucho más suavecito. Entonces, vamos a partir por el bizcocho, que es la primera parte, y después vamos a seguir con los siguientes ingredientes. Entonces, señorita, usted va a hacer el bizcocho. Vamos. Ah, una cosita. Vamos a ocupar mantequilla Soprole FP de 5 kilos. Esta mantequilla tiene un 84% de materia grasa, un 16% de agua, que es especial para pastelería. Se denomina como seca por tener menos cantidad de agua y aparte tiene un sabor que es claramente de pastelería, un sabor sin sal. ¿Ya? Así que vamos a ocupar esta mantequilla y también vamos a ocupar el queso Filadelfia, que es el que nosotros tenemos, que es el queso Filadelfia original, la clásica receta americana, ¿ya? Así que vamos a ocupar estos dos productitos que los vamos a borrar para el lado para empezar nuestro bizcocho. Y aparte, para esta receta vamos a ocupar este gran producto, que es uno de los que más me gusta a mí últimamente. Soy fans de Ambrosoli, de la mermelada de guinda, que la sacaron hace poquito. Así que vamos a ocupar también la mermelada, no solamente de guinda, ¿no? Guinda, frambuesa, durazno y damasco. Ah, guinda, frambuesa, durazno y damasco. Pero en este caso vamos a ocupar la mermelada de guinda en formato de kilo de nuestro amigo Acarose. Ahí saluda a la Leo y saluda a Claudio, que yo creo que nos están viendo. Vamos a ocupar esta para darle el saborcito con trocito de guinda. Y también vamos a ocupar este chocolate, que es el chocolate de alto rendimiento que tiene Ambrosoli con su línea de chocolate, que ya es un clásico. Es un clásico. Yo creo que yo lo conozco desde que estudiaba, hace muchos años atrás. Y el clásico de las coberturas de Ambrosoli. También es muy bueno, muy conveniente. Tiene diferentes tipos. En este caso ocupamos de alto rendimiento porque necesitábamos hacer una técnica de decoración con aire y lo logramos con este chocolate. ¿Ya? Este es un chocolate sucedáneo. ¿Ok? Entonces, señorita, ¿cómo partimos? Vamos. Yo voy a ayudar a la Nayi en esta etapa. Bueno, Guito, entonces vamos con nuestro bizcocho para nuestra torta arcoíris. Nuestra torta arcoíris. Ok. Vamos a hacer un bizcocho aro 18. Aro 18. Importante lo que nos está diciendo la Nayi, que es el formato. Nosotros el formato que les vamos a entregar es un formato que se... El formato es aro 18. Sí. Esta torta tiene un alto rendimiento porque es una torta bien grande. Alcanza para 20 personas aproximadamente. Y van a decir, chupaya, es un aro chiquitito, pero alcanza para muchas personas. Sí, alcanza para muchas personas porque tiene un formato bastante grande. Es que, bastante que cuando lo vean es muy rentable. Y aparte es muy rentable. También. Muy, muy rentable. Se ocupa y esta torta se puede vender súper bien. No, y exquisita, y llama mucho la atención. Llama mucho la atención, es un producto novedoso, y ahí también me cuelgo a lo que dijo el primer relator cuando estaba hablando de la dona. Dijo una dona que iba solita, después una dona con decoración y una dona con almendra. Esto es como una dona con almendras, no es tan caro, pero lo puedo vender bastante bien. Ya, así vamos es. Entonces. De poquito, importante, mira, ¿a qué temperatura tienen que estar los ingredientes? Toda temperatura ambiente, Tuguito. Ok. Súper importante lo que nos está diciendo la Nayi, que nosotros también lo enseñamos mucho, es que
cuando yo hago cremas, o sea, hago batidos como queque o para panqueque, es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, ¿ya? Si yo tengo la mantequilla muy, muy fría y la pongo en la batidora, va a batir. Sí, y le agrego el azúcar, va a batir. Pero ¿qué va a pasar el momento de agregar los elementos líquidos que están a una menor temperatura? Se va a cortar. Entonces, es importante... temperatura ambiente para que así nos dé un mejor aireado y un mejor incorporación en todos nuestros ingredientes. Así es. Importante también el tema de la mantequilla y los batidos, que nosotros con la Nayi siempre lo conversamos. Cada vez que vamos, y que todos los días vamos aprendiendo, porque cada producto que realizamos tiene algo especial o los ingredientes funcionan de forma especial. La mantequilla en sí, cuando nosotros la empezamos a batir con la máquina, nosotros vamos a generar que esto vaya generando aire. Un poquito de aire, ¿no? Y mayor rendimiento. Entonces, también es importante cuánto tiempo la va a batir. Vamos, Nayi, entonces con la mantequilla. Entonces, vamos con la mantequilla. Vamos a conectar acá, si acaso la Carola tiene alguna duda mientras que tú vas empezando. Huguito, vamos Carolina, a incorporar. ¿Tenía alguna duda? La mantequilla junto con el azúcar y la sal. Un segundito. No hay ninguna duda por mientras. Hola, es súper importante en realidad lo que tú nos estás comentando, Hugo, en relación a las temperaturas de los productos para que queden homogéneos y tengan mayor rendimiento. Alguna gente no lo sabe y echan todas las cosas a distintas poquito, temperaturas. Hugo. Tú nos comentaste que la leche debería estar tibia, ¿no es cierto? Mira, primero, como estábamos hablando del tema de la temperatura, es importante en los rendimientos finales, en el costo. Si yo no genero un buen batido, un buen aireado o un buen cremado en la mantequilla con el azúcar, voy a tener bizcochos que van a ser mucho más planos. O generalmente lo que nos pasa es que si yo no hago un buen batido para un queque, el queque queda redondito. Sí. ¿Cachai? Claro, se sube. En cambio, si yo hago un excelente batido o un buen batido para un queque, el queque se tiene que reventar. Entonces, esas cosas... ¿Tiene agüita? ¿Ojo acá? ¿Un vasito? Entonces esas cosas son súper importantes y eso es básico. Si tú me dices, oye, ¿por qué se reventó el queque? Porque tuve un excelente batido, generé más volumen y generé aire. Entonces ese aire hace que explote. Ese es un buen queque. ¿Me entendés? Okay. Sí. Podemos comentar que la mantequilla es sin sal, ¿verdad? Porque algunas personas aquí estaban un poco confundidas, pensaban que era margarina, pero no. No. Nosotros tenemos también margarina. Pero en el caso de margarina profesional, con 42% de 42 grados Celsius de punto de fusión, pero en este caso la mantequilla que nosotros ocupamos, o sea, mantequilla FP, Soprole Food Professional, con mucha gente la conoce como mantequilla Anchor, que te dice by Anchor, es sin sal y tiene un 84% de materia grasa, y el promedio en Chile es un 80% de las que nosotros encontramos en supermercados, de materia grasa, sí. Huguito, ¿y tú nos podrías indicar tu recomendación como experto en cuanto a la velocidad del batido que estamos haciendo en este minuto? Mira, en caso de eso, depende mucho del tipo de máquina. Depende mucho si acaso lo hago a diferentes velocidades. Pero velocidad media. Acá estamos ocupando velocidad media, pero lo importante acá es el punto que vamos a lograr. Entonces, acá muchas veces nos basamos en los tiempos, cuánto tiempo se demora. Yo no sé qué máquina tienen. Ponte tú que tengan una máquina de otra parte que no sea la kitchenette. Va a tener diferente tipo de velocidad. Entonces va a depender mucho de la máquina, pero lo importante acá es conocer qué punto debo tener para obtener un buen batido. Ya, súper. Entonces no nos preocupemos tanto de velocidad. En general el estándar es medio, pero el punto del batido es lo importante acá. Totalmente, el punto del batido es lo más importante. Hay muchas preparaciones como esta que le agregan azúcar flor, porque sale mucho más fácil el batido. Diego la semana pasada le agregó azúcar flor a su batido de panqueque, no sé si te acordáis. Sí. Ya, ahí hay diferencias. Si yo quiero que un batido sea mucho más rápido, voy a agregarle azúcar flor. ¿Por qué? Porque se integra mucho más, pero ahí también tiene un porcentaje más
de almidón. La receta que ocupó Diego, él la tiene estandarizada para ese tipo de azúcar. En el caso de nosotros, yo trato y también enseñamos a nuestros clientes de ocupar azúcar flor, o sea, azúcar granulada y azúcar flor en algún tipo de receta. Súper, súper interesante eso. Importante saber cómo se ocupan las distintas materias primas para los resultados que queremos obtener. Así es. ¿Hay alguna otra duda? Sí, están hablando que si la mantequilla es sin sal, igualmente se le agrega un poquito de sal que habías tú mencionado anteriormente. Sí, o sea, la pastelería en sí se ocupa mantequilla sin sal, ya, siempre. Para ocupar esta que es específica, la mantequilla que encontramos en supermercado, en pancito, incluyendo las sunflores, tiene menor contenido de materia grasa porque no está diseñada para el trabajo, pero está sin sal y se le agrega un poquito de sal a esta receta. De acá la Nayib ya se la agregaste, ¿no? La agregué junto con el azúcar. Sí, ya se la agregó. En cambio, si ocupo mantequilla con sal, tiene demasiada sal. Entonces, el producto no me va a quedar con un sabor equilibrado y aparte, como tiene menor cantidad de materia grasa y mayor cantidad de agua, 20% aproximadamente, voy a tener un producto más flojo, se va a caer. Así que esa es la respuesta que les puedo decir de la sal. Hugo, y el ambiente es importante. La vainilla. ¿Cuánto aquí? Espera, dame un segundo. Entonces, ¿cómo vamos allá, Nani? Mira, ya estamos, ya todavía nos falta porque necesitamos que cambie un poco el color de la mantequilla. Tiene un poquitito, van a notar que el volumen va a aumentar. Allá, tengo que hablar allá, Nani. Pero la porque yo siempre hablo por eso. El color va a cambiar. Va a aumentar la cantidad, así que ya va a tomar volumen. Sí, pues, va a tomar aire, se va a ir aireando de a poco. ¿Puedes pararle un poquito y mostrar a la cámara cómo ha ido cambiando? Sí, para que muestren ahí lo importante que estás diciendo tú del cambio de color. Para que se aprecie el cambio de color que mencionas. Más blanquita. Ya, el cambio de color entonces debería hacer que la mantequilla tienda a ponerse un poco más blanca, ¿no? Es como todo tipo de... A ver, es como la... ¿Qué estaba hablando el otro día, Nayib? Del color... De, algo estábamos hablando de... Bueno, independiente. Es como el... La crema. O algo más. Bueno, no me acuerdo ahora específicamente. Pero cuando... Imagínate, la mantequilla está amarilla, ¿ya? Y cuando tú le agregas aire, es como... O sea, cuando tú la estás metiendo, es como un ingrediente. El aire es como un ingrediente. Entonces, al tomar volumen, se... pone mucho más suave el color... Se pone más pálido. El color amarillo que tiene, claro. Un amarillo más clarito, más... Más pálido, por la muchísimo, fresco. Mira cómo va a formar. Cada vez se va notando el cremado. Ya no se ve la mantequilla firme. ¿Hay alguna otra pregunta, Carolina? Están preguntando si es importante, si es necesario que el azúcar granulada se disuelva por completo en esta homogenización de la preparación. No, nunca el azúcar granulada se va a disolver por completo, pero sí vamos a achicar los cristales y vamos a obtener una masa más homogénea, pero nunca se va a integrar por completo. Yo creo que sí se puede integrar, pero después unas 20 horas batiendo. Claro, esto quiere decir también... Quiere decir que si yo lo tomo con los dedos, no voy a sentir tanto los cristales. Por lo tanto, igual va a ser usted una buena señal. Va a sentir los cristales. Pues siempre los va a sentir. Pero acuérdate que este tipo de receta aparte lleva otros ingredientes, como líquido. Entonces eso hace que el producto se vuelva más suavecito. Otra consulta, me están preguntando como el ambiente. ¿Cuál sería el ambiente ideal para realizar estas preparaciones? ¿Debería ser un ambiente cálido, un ambiente más frío? ¿Qué nos aconsejas Mira, tú? Hay dos formas de trabajar en una pastelería. Nosotros tenemos áreas calientes y áreas frías. El área caliente donde vamos a hacer todas las masas, generalmente se trabaja así, donde vamos a hacer todas las masas, batidos, queques, cúgenes, todo lo que tenga que realizarse con masa, y vamos a tener un área fría de montaje. ¿Qué te recomiendo yo? Temperatura ambiente es temperatura, o sea, temperatura ambiente, al menos que tuviera un aire acondicionado que lo pudiera ir trabajar, o poner algo de calor, pero temperatura ambiente, no hay problema con eso.
Ya, ok. Y también están preguntando si este, siempre nos preguntan esto en realidad, si esta masa nosotros podemos usarla con otras preparaciones, otros rellenos, ¿verdad? Es una masa que es firme, que también nos soporta muchos rellenos distintos, ¿no, Hugo? Sí, esta masa es bien versátil, y es bien pesada, así que soporta bastante relleno. Pero sáquense un poquito el concepto de ese bizcocho aireado que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de torta con un bizcocho, que es la torta que tiene bastante torta bizcocho, aire, piña, bizcocho... selva negra, piña. Entonces, Claro, esta es una torta que a diferencia de esa le incorporaste mantequilla, por lo tanto, por lo mismo, es un bizcocho que va a ser mucho más pesado, ¿no es cierto? Claro, es familia de los bizcochos, pero este es un bizcocho americano. O sea, estamos hablando de un bizcocho muy denso. No tan denso, pero estamos hablando de bizcochos más densos, como un brownie podría ser. Un brownie. También es familia de los bizcochos. Pero este es un bizcocho mediano, yo lo voy a ocupar, tiene bastante humedad. Entonces me puede ayudar a que no tenga que remojar mi pastel. ¿Por qué? Porque conserva la humedad. Acuérdense que la mantequilla tiene, o las grasas, tienen cualidades que, o no, tienen características que aportan, le aportan características a los productos. Todo producto que tenga materia grasa, como un bizcocho con materia grasa, va a ser mucho más húmedo. ¿Por qué? Porque esa grasa o la humedad la encapsula la humedad y mantiene el bizcocho mucho más húmedo. Entonces, es un producto muy versátil y ya van a ver cómo lo vamos haciendo. Ya, visto, mira. Ya, mira. Ahora sí. Ya, Nadia, explícanos todo. Ahora. Bueno, ya quemamos. Abrimos la máquina y mostramos a las personas que nos están acompañando. Como y vean cómo se rompió la estructura y que hay aire. Ya aumentó. Levántalo y muéstralo a la cámara. Puedes mostrar, mira ahí. Mira la galleta ahí. Entonces levanta un poquito de mezcla. Eso. Y lo muestra a la cámara más bajito. Mira, ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Como cambia el color. Cambia el color. O sea, muy, muy bien. Entonces, Nayi, vamos. Una vez que nosotros ya tenemos esto listo, ¿qué vamos a agregar? Las claras, vamos ¿no? Vamos incorporando las claras. De a poco, porque se va a ir formando nuevamente una crema. Vamos a ir cremando de a poco, velocidad baja. No sé por qué te miro a ti. La costumbre. Estamos los dos solos. Estamos los dos solos, así que nos vemos ahí. Son las dos personas que interactuamos. Entonces, vamos agregando de a poco las claras. Y ahí se va a ir notando cómo se va incorporando la clara junto con la mantequilla. Nadie, ¿por qué si se la incorpora de golpe? ¿Qué pasa? Tú ya lo has visto. ¿Qué pasa si le agregas clara de a poco? No va a pasar nada. O sea, hay que esperar un poco más, darle un poquitito más de tiempo para que se incorporen. Eso. Por eso hay que ir incorporándoselos de a poco, cosa que vayamos notando la diferencia. Yo estoy viendo acá en el iPad, para no acercarme tanto. Fíjense cómo va tomando la consistencia. Está quedando lindo. Súper importante acá tomarse el tiempo. Nosotros nos pedimos el tiempo de batir bien para mostrar bien la técnica. ¿Cuántas veces hicimos esta torta? ¿Cuántas veces la hicimos? ¿Esta? ¿Antes de? Varias veces. Está agregando. Carolina, ¿alguna otra pregunta mientras que se está haciendo el bizcocho, no? Hugo, están preguntando acá en cuanto a la paleta que estás usando. Si yo lo hiciera con el otro instrumento, que es el globo, ¿no podría cremarlo al principio? ¿Me funcionaría de igual forma? O sea, te va a funcionar, pero te aseguro que a los 5 días vas a tener que comprar otro globo. El globo es para airear, la paleta es para cremar. Ya. Entonces, hay que cuidar muy bien estos elementos y saber para qué ocuparlos. ¿Cambio en algún minuto la paleta por el globo si yo le incorporo las claras, por ejemplo? ¿O siempre la voy a usar ahora con esta paleta? No, porque esta masa en sí es un cremado, tiene base de mantequilla. Y insisto, si yo le voy a agregar el globo, acá no voy a aportar aire con clara fatía. Entonces no es, acá a medida que yo voy cremando, voy incorporando aire a la mantequilla.
En cambio, si yo cambio con el globo, voy a lograr un efecto sin ningún problema. Pero a los 3 días vas a tener que comprar otro globo. O a las 3 tortas vas a tener que comprar otro globo. Súper, se entiende súper claro. Muchas ya, gracias, se entiende súper claro. Para mostrar. Mira, espérame, ahí va la Naya a mostrar. Uh-huh. Mira, qué lindo el batido. Levante la Nayita. Sí. Ahí se ve el cambio de color, se aprecia desde acá. Se ve el cambio de color, se ve el cambio de estructura. Si ven, se ve el volumen. No. Sí. Desde acá se puede apreciar el volumen que tiene, el cambio de color y lo homogéneo que está la mezcla, cómo ha cambiado. Perfecto. Entonces, Nayi, lento, vamos a juntar la harina con el polvo de horneo y vamos a ir intercalando entre la harina y la leche. Huguito, la leche tiene que estar tibia, ¿ya? Porque ¿para qué necesito yo la leche tibia? Para poder dilatar la mantequilla, porque si no, se me va a apretar. Y ustedes van a llegar un momento que van a decir que se me cortó. ¿Qué hago? No. La leche tibia es para poder dilatar nuestra mantequilla y que nos ayude al cremado. Si yo agrego la leche fría, aparte, a la materia grasa, a esta materia grasa, todo lo que hice anteriormente, el trabajo de dilatar la materia grasa, cremarla, tomar el aire, se me va y voy a obtener menor volumen del producto. Súper importante lo que acaban de decir. Eso yo creo que es un elemento clave que la gente también estaba preguntando de por qué la leche tenía que estar tibia. Así es. Y aquí vamos a ir intercalando la harina con la leche. ¿A poco? Va la leche tibia, tampoco es tan tibia. No. Debe tener unos... El punto de fusión de la mantequilla es 32 grados Celsius. El punto, la temperatura de mi boca son... Boca son 35.5-36. Menor el punto de fusión de la mantequilla. Entonces yo toco esto y lo siento muy, muy levemente tibio. Debe estar a una temperatura de unos 40 grados. Entonces ahí sacamos la deducción que la leche debiera estar a mayor temperatura que la mantequilla, 35 grados Celsius. Ya, súper importante. 33 grados. Ya, para que se hagan una idea de las temperaturas que tenemos que aplicar. Para todo el que está empezando, termómetros, buenas espátulas, es muy importante tener buen material para poder y asegurarse. Consulta. ¿La harina no es necesario pasarla por tamiz? Ya estaba tamizada, pero la nariz. Estaba tamizada. Pero la leche. ¿Ah? No, la anterior cuando empezamos. La harina siempre tiene que estar tamizada. Tamizada, siempre. Ya. Ok, súper importante también. ¿La harina? Con bajo porcentaje. Con bajo porcentaje de proteína para no desarrollar el gluten. Esta harina tiene un 8,5. Debe tener entre un 9. Hasta un 11, máximo. No. Entre un 9 hasta 10.5 porcentaje de proteína. Es importante ver en la etiqueta, puedo mostrar el empaque de harina, porque pero acá estamos con un molino, ¿no? ¿No? Bueno, ¿Carola? En la etiqueta también aparecen el porcentaje que tú estás señalando para que también sepan cuáles son las harinas indicadas en base a los parámetros que tú estás mencionando, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Importante ahí, vean ustedes la página de internet. Yo compro por internet harina a un molino que no puedo nombrar ahora. Voy variando, voy probando harina. Y ahí aparece en la misma página la ficha técnica del producto y incluso hay 10 más. Aparece como harina de bizcochera, tal. Harina de mediana fuerza, tal. Entonces aparece un montón de, información que es valiosa y que es muy valiosa para ustedes para que puedan tomar buenas decisiones al momento de comprar. Claro, porque la harina, distinto porcentaje de proteínas se usan para distintas cosas, las bizcocheras y las panaderas. Entonces, para que ahí tengan ojo. Claro, hoy día nosotros no encontramos solamente esas dos harinas. Hoy día encontramos 4 tipos de harinas diferentes. Encontramos harina hasta con un 14,5, 15% de proteínas, que son harinas de alta hidratación, que es la que se ocupa para hacer masa de pizza. Entonces, también encontráis bizcochera, mediana fuerza y extra la fuerza que es para
para ese tipo de masa. Y cada harina nosotros ocupamos para cada uno de los productos diferenciados. Súper bueno esos tips que nos diste, ese plus que nos diste con esos tips para que la gente sepa. Se ve maravilloso el batido. ¿Se ve bien? Espera, ¿qué necesitas? No, que se ve. Un poquito. Mira, ahí se ve perfecto desde acá. Perfecto se ve el batido, ya. Ahora sí empezó la fiesta. Yo me voy a conectar, Carola, 5 minutos y ahí te vuelvo a hablar, ¿vale? Ok, gracias. Estamos atentos. Ya, señores. Dame la pesita, por favor. Una vez que nosotros ya tenemos listo nuestro bizcocho, nosotros vamos a colorearlo. Se llama Rainbow Cake o torta arco iris. ¿Por qué? Porque tiene los colores del arco iris. Es una torta muy, muy típica americana. Muy, muy típica americana. Y una vez que nosotros ya tenemos el bizcocho listo, nosotros lo vamos a pesar. Nosotros, para el molde, que es un molde aro 18, y este que está acá, ustedes pueden revisar, lo vamos a pesar a 270 gramos cada bizcocho. Muy importante ser preciso en la pastelería, porque esta información que yo tengo acá, por ejemplo, acá en mi receta, y ya tengo claro de que cuando haga esta torta va a tener 270 gramos, aparte de los procedimientos, y si yo tengo una pyme y voy a contratar a una persona nueva, le paso la fichita y él tiene que seguir todos los procedimientos, claramente entrenando a la persona. Eso se llama una ficha técnica y una estandarización. Y ahí te va a dar cuánto quita el bizcocho. Todos te van a salir del mismo tamaño, uno más alto, uno más bajo. Entonces eso es importante, siempre pesar nuestras cosas. Así es. Vamos a sacar acá un poquito. ¿La mantequilla está en el frío, allí? La del otro paso. Sí, está acá. ¿Y el queso? El queso sí, el queso está fuera, adentro. El queso está en el frío. Está ahí en el frío. Ya. Acá. Entonces, ya tenemos esta mezcla pesada. Ya, yo tengo mi molde acá. Estos son un molde de tarta. Ya, acá en esta nosotros vamos a ocupar 6 moldes. Uno para cada tarta. Se ve un poquito complicada, no es tanto porque tampoco es el tiempo excesivo en el horno. ¿Y cómo los pueden hacer? Yo he visto producciones en este tipo de productos que hacen, no sé, 6 bizcochos de una sola vez, de un color, 6 del otro color, y nos van a quedar todos iguales. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la técnica del batido y aparte ya conozco la consistencia y la cantidad de producto colorante que nosotros le vamos a ocupar. Ahí estamos, tenemos ya los 6. ¿Qué hicimos nosotros previamente? Papel mantequilla y se encamisó el molde. ¿Qué es encamisar? Poner mantequilla a los bordecitos, poner un poquito de harina, sacar el exceso. ¿Y eso con qué vamos a evitar? Vamos a evitar que el bizcocho se nos pegue. ¿Ya? Si yo tengo otro tipo de... Si yo quiero hacerlo a lo mejor más fácil, corto winchas de papel mantequilla y lo hago también con winchas de papel mantequilla, pero en este caso nosotros... en este caso nos resulta a nosotros mucho más fácil hacerlo. Vamos entonces ahí. Poquito. La torta tiene un orden. Colorantes. Perfecto, de los tres. Colorantes alimentarios. Que son, necesitamos liposolubles, que es lo que podemos agregar en materia grasa. Cuéntame, ¿qué es un colorante liposoluble? Es el colorante que podemos agregar sobre lo que es una materia grasa, porque se puede... Colorear más fácilmente. ¿Se va a colorear? Sí. ¿Qué pasa si, y cuáles son los colorantes hidrosolubles? Los hidrosolubles son los que se pueden mezclar en agua. Por ejemplo. En líquido. Yo tengo una duda ahí técnica para que tú me ayudes. Tengo muchas dudas que ya te voy a estar contando. ¿Qué pasa en ahí si yo hago unos macarrón? ¿Qué tipo de colorante voy a ocupar? Para el macarrón. Hidrosoluble. Hidrosoluble. Si yo hago un batido que tiene materia grasa, voy a ocupar un colorante liposoluble. Entonces, son dos puntos súper importantes que hay que tomar en cuenta. Yo voy a ayudar a la Nayi a hacer... Vamos a empezar entonces, Huguito, con lila. Voy a mezclar azul. Unas gotitas de color... Parte del hidrosoluble se ocupa también para el chocolate, ¿no, Nayi? También. O sea, disculpa, el liposoluble se ocupa para el chocolate. Mira, acá tenemos, ahí para que la gente ya lo reconoce, ahí quizá ahí tenemos 3 marcas de colorante que ustedes ya pueden reconocer.
¿Cuál que me gusta a mí mucho más? Este, en pasta. Este, en pasta. Mejor en pasta, super vamos bueno. a tener mejores resultados. En este va a costar un poquito porque son más densos. Y hay una cosa, si yo me excedo de la cantidad de colorante, se va a poner amargo, porque el colorante aporta sabor a las preparaciones si lo ocupo en exceso. Así que tengan mucha atención de eso. Entonces, estamos yo ahorita, mira, con el lila. Ya. Agregué aproximadamente 3 gotitas de cada una. Ya. ¿Qué otro color te falta? Vamos con el azul. Azul. ¿Después cuál viene? Después viene verde. Ya. ¿Cuál ocupaste? ¿Los dos? Los dos. ¿Te los dos un poquito? Sí, para que vea el color. Yo voy a llevar a nadie acá con... ¿No queda poner? No, sí, dale. Sí. Ahí sí. Mira, este se demora un poquito más de... De azul. Verde. Como verde pistacho. Lo bueno es que son colorantes alimentarios. Hoy día incluso encuentran colorantes vegetales, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos allá un color, tenemos atrás un colorante. No, bien bueno. ¿Se lo podría mostrar? ¿Por qué no lo voy a buscar? Para que la gente lo vea. ¿Veis? Sí, cuando terminamos de colorear, mostramos el colorante. Hoy día encontramos colorantes 100% naturales. Y los colores son 100% naturales. Y eso es muy bueno. Lamentablemente vale un poquito caros, pero vale la pena de repente invertir. ¿Por qué? Porque yo, aparte de tener un producto 100% natural. Así es. 100% natural. ¿Después cuál viene ahí? ¿Amarillo? Ahí viene amarillo. A ver, amarillo, para que ustedes vean que vamos coloreando. Perfecto. Rojo y el otro es. No, después viene amarillo, naranjo y de ahí. Yo me perdí la clase, la mezcla de los colores. Tú ya te lo sabes todo. Te hemos hecho tantos colores. Igual está escaso encontrar colorantes. Nos ha costado mucho de repente encontrar colores específicos como el rojo. Cuesta. En ningún lugar colorante rojo en pasta. Y ahí recurrimos a los colorantes que son más comunes que podemos encontrar en supermercados. El gusto, el color, así que sea muy intenso, de gusto de cada persona, ¿eh? Pero no es tan recomendable el guito. No, porque quedan demasiado intensos. Sí. Demasiado intensos. Aparte que ya esto, con la harina del horno, se fortifica el color. El color, exacto. Entonces, como que se asienta, el color que tú le estás dando, se asienta. ¿Estamos listos con eso? ¿Tenéis más rojo? Este es rosado. Ese es naranjo. Naranjo, pero falta un poquito amarillo. Más amarillo. Vamos a ver, dos gotitas, amarillo, estamos ahí, ahora sí, ahí está, más Entonces, Nayi, ¿qué hacemos ahora? Vamos agregando todo lo que es nuestra mezcla a nuestros moldes que ya están con papel y están con la harina camisada. Entonces, y que no tengan, que no se asusten que, ay, es que no tiene papel, que se me puede pegar. No se pega para nada. No se pega. Para siempre nada. Ocupar papel mantequilla, aparte y uno... con el papel mantequilla como que no permite que se reseque tanto el bizcocho, no se permite que se reseque tanto. No, y los bordes tampoco se van a pegar ahorita. Entonces acá vamos poniéndolo en, te ayudo yo para que tú vayas con lo siguiente. Yo voy poniendo acá, vamos a poner acá, es muy poco lo que vamos a poner en la base. Listo ahí. Vamos con el siguiente. Tengo acá más. ¿Tiene 6? Sí. Ya.
vamos poniendo en la base de la torta. Nayita, ¿y este cuántos gramos, a qué temperatura lo vamos a llevar al horno? 180 gramos, ya, 180 grados, Huguito, por 15 minutos. Claro, en la receta dice 10 minutos porque la hicimos en otro horno, funciona perfecto. Exacto. Pero ustedes, importantísimo, que el horno tiene que estar precalentado, precalentado siempre a la temperatura que nosotros lo vamos a ocupar, y además de eso que... algún tip, Huguito, la gente que tenga algún termómetro en su casa, si no sé, se complica mucho, no puede llegar al termómetro, 85 grados Celsius. Perfecto. El bizcocho ya está completamente cocido. Todos los bizcochos de cualquier tipo están, o queques, o en el caso del brownie no, porque es capaz, tiene una temperatura de coagulación y cocción de la harina de 83 a 85 grados Celsius. Entonces, si yo tengo dudas de estar metiendo el palito, y yo tengo que tener referencia de que tiene que estar a una temperatura de 83 grados Celsius a 85 grados Celsius, claramente. Es importante también que ustedes conozcan el tipo de horno que van a ocupar. Si yo tengo un horno, debo saber a qué temperatura voy a llevar los bizcochos y por cuánto tiempo. Quizás la primera vez voy a intentar... puede que me equivoque las temperaturas si no tengo termómetro, pero una vez que ya están estandarizados, no tienen que volver a estandarizar nuevamente nada. ¿Por qué? Porque ya sé la temperatura del horno. Lo meto a esa temperatura, pasan los 15 minutos, lo saco y está listo. Entonces, son cosas importantísimas cuando nosotros estamos emprendiendo. Si no tenemos mucho conocimiento técnico, son cosas valiosísimas que ustedes tienen que implementar para poder tener mejor operación, mucho mejor operación. Así que eso. Estamos. Vamos entonces, voy a preguntar acá, voy a hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta, Carolina? Hola, Hugo. Dame un segundo, que no se enredaron acá. Cuéntenos. Sí, tenemos varias preguntas para luego después poder ir con el relleno por la hora ya, que eso van a ser las 5 de la tarde, pero me preguntan acá si nos puedes dar algún tip con los colorantes, si pueden ser en pasta, como decías tú, o si podían ser en polvo, y algunas cosas para saber cómo comprarlos. Yo prefiero colorantes en pasta. Hay varias marcas, Kramer, que es como la más conocida, y otras más. Prefiero en pasta porque es mucho mejor el color y es más fácil de trabajar. En cuanto al peso de cada molde, en el fondo yo debería dividirlo la cantidad de moldes con colores que yo hago nomás, ¿verdad? ¿O tienes definido ya previamente o algún gramaje para cada uno? ¿De qué? De los moldes de cada color distinto. Yo tengo toda la mezcla, lo separo en 6. Cada molde para el aro 18, que son 6 moldes, 270 gramos de masa. Eso, o pasta, 270 o más el colorante. Ya, 270 gramos, que me estaban preguntando acá cuánto tenía que pesar cada uno. ¿Cómo evito o cómo sé yo para evitar que me quede crudo en el medio? Si yo veo que está súper bonito al principio, pero para que sea homogénea la cocción de este. Ya. Uno, cuando nosotros cocemos bizcocho, hay un rango de temperatura que va entre los 170 y los 180 grados Celsius. A esa temperatura se cocinan todos los bizcochos o masas densas o masa aérea. Y ahí es importante, uno, conocer el tiempo, y lo otro que decía la Naye. Si yo no sé, tengo dudas, si acaso está cocinado, tomo el termómetro, pincho, y tiene que estar a una temperatura de entre
83 a 85 grados Celsius. Ya. Temperatura interna. A lo mejor lo podríamos poner abajo entre 83 y 85 grados la temperatura interna. Hugo, ¿nos puedes comentar de por qué usamos solamente clara y no yemas en la preparación? Esta, porque yo ya tengo bastante, en este tipo de bizcocho, en este bizcocho, yo ya tengo bastante cantidad de materia grasa. ¿Cachai? Entonces ya tengo bastante cantidad de materia grasa. ¿Y qué me va a ayudar las claras? Las claras me va a ayudar a darle un poquito más de humedad y a darle más volumen por las proteínas. Entonces sí, la clara funciona como si fuera un porcentaje de agua. Entonces no necesitamos en este bizcocho yema de huevo. Acuérdense que encontramos diferentes familias, familias de masa aireada, masas pesadas, unos que llevan harina de almendra, otros solamente harina de almendra, o huevo entero, clara, clara separada. Entonces encontráis diferentes tipos de bizcochos y diferentes tipos de consistencias. Ya, ahora estamos en el proceso de cocción del bizcocho, por lo que tú hiciste varios moldes, por lo tanto no es muy alto el producto que vamos a realizar. ¿Cuánto tiempo debería estar aproximado en el horno? Es alto, es muy alto. ¿Ya? Al contrario, es muy alto. El bizcocho, me refiero a que no es alto en el sentido de que el molde no va hasta arriba, porque son varias capas, a eso me refiero. Comando. Claro, totalmente. Así tú estandarizas la receta. Acuérdate que nosotros somos bien brutos en Chile cuando nos enseñan en la universidad, pero generalmente en Inglaterra o en Europa se hornean la cantidad de bizcocho pesado y por capa. Nosotros estamos acostumbrados a cortar el bizcocho, pero en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia se hornean los bizcochos en capa, como le estoy enseñando ahora. ¿Por qué? Porque voy a demorarme menos tiempo y voy a lograr un mejor producto. ¿Cuánto tiempo va a ir al horno los bizcochos que acabas de poner? 15 minutos. Ya. En la receta dice 10 minutos, pero es porque lo elaboramos en otro horno. En otro horno. Y eso va a depender netamente que ustedes vayan conociendo su horno. Ya. Entonces, dependiendo el horno, podríamos poner abajo también para que la gente tenga la claridad de que 10 a 15 minutos más o menos, dependiendo su horno. Yo creo que ahí iría algo más técnico, Carolina. Yo creo que ahí ¿ya? sería como poner abajo que aprendan a conocer su horno, ¿cachai? Porque puede ser que mi horno funcione a 200, porque a lo mejor quema menos, no sé. Pero todos sabemos, y con la experiencia, de que todos los hornos funcionan de forma diferente. Ya, súper. Importante sí la temperatura, entonces, entre 170 y 180 grados para esta preparación. Así es. ¿Ahora vamos a ir con la crema de relleno? Sí, ahora vamos con la crema de relleno, que es una típica torta, una típica crema de queso crema con mantequilla. Con mantequilla, no es como la típica torta de un frosting, pero nosotros la vamos a hacer un poquito más suave. ¿Y cuál es la importancia que tiene que tener en cuanto a textura esta crema? ¿Qué características tiene que tener? Al final vamos a encontrar una crema totalmente compacta, homogénea, y va a tener bastante aire. ¿Por qué? Porque el batido acá también, a la materia grasa, que es el queso, le va a agregar un porcentaje de aire. Entonces, una vez que nosotros ya agregamos el queso crema, importante que el Philadelphia es más compacto que lo que nosotros podemos, no más compacto, es más fácil de trabajar, ¿ya? El queso Philadelphia 1.36, que trae su producto profesional, que es el original, el único que es marca Philadelphia, es más suavecito para trabajar, pero a la vez no es, es suavecito pero compacto cuando nosotros tenemos producto final, ¿ya? Es característica que nosotros vamos a cortar en nuestro queso. Y acá la temperatura también es clave en nuestro ingrediente, Hugo, la temperatura que tengamos el queso. Acá vamos a trabajar a una temperatura de ambiente, ¿ya? Específicamente en el tema de la mantequilla, porque si está muy dura, si ustedes fijan, la Nayi la está moviendo ahí, la está pomando. Juguito, eso es importante, te iba a decir. Que ahí nos sale que la mantequilla tiene que estar pomada. ¿Qué es lo que es estar pomada? Como crema. Mira, lisa. Que se pueda trabajar, porque si no nos van a quedar los grumos de mantequilla en nuestra pasta.
que no va a ser agradable en realidad cuando uno... Claro, cuando uno de la mascada no va a ser agradable. La idea es que quede homogénea entonces, como nos estás convencionando. Sí, voy a conectarme un segundito, voy a empezar a hacer la crema y seguimos. Ya se está. Vamos con la cuchara para azúcar. Tengo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya cremamos el queso, como pueden ver ahí, ¿se ve ahí en el iPad el queso? Se movió. Bajamos la velocidad. Sí. Y vamos a empezar a agregar el azúcar de a poco. La pueden agregar de golpe, pero va a saltar por todos lados. Así que yo la recomiendo agregar de a poquito. Se va incorporando súper bien. Perfecto. Es rápido hacer esta crema. Mientras que yo voy haciendo la crema, pónete el iPad que la Carola te vaya preguntando. Entonces, mientras que yo voy para ir viendo los pasos y no. Y ahí tú vas respondiendo, me vas preguntando a mi negrita. Ahí está la Carolina. Como decías tú, es una crema rápida de realizar. Sí, bonito. Esto es una crema muy rápida. Uh-huh. Se cremó el queso Filadelfia, temperatura ambiente. Y se le va agregando de a poco el azúcar. Sí, súper claro. Entonces, una vez que nosotros, importante acá, cualquier pregunta ahí se la van haciendo la Nayi me va diciendo, si yo la respondo a ella. Va, sí, igual es... Entonces, acá es importante repelar los bordes. ¿Para qué? Para que no me queden trozos de queso. Se puede incorporar bien. Generalmente, igual las kitchener queda cualquier más abajo que ha pegado, entonces vamos a poner ahí. Pero mira, igual se nota ahí la cremosidad que ya está tomando ya. Sí, pues, ¿dónde es la? Préstame ese. Recordémosle a la gente que la receta va a quedar en las páginas y en los sitios en www.altapastelería.cl y también en la página de Red Bakery, en la página de Banco Estado, en la página de ustedes, después van a poder acceder a las recetas. No queremos mostrar la receta nuevamente para que ustedes vean la preparación y no se pierdan cómo va haciendo el paso a paso y las características que tiene esta. Pero las recetas van a quedar para que puedan verlas también. Siempre con paleta, importante. Siempre con paleta. Somos pesadas, con paleta. Porque aquí no necesitamos agregar aire, necesitamos cremar. Claro, cremar, claramente. ¡Qué rico olor! Qué rico olor, ya no puede, siempre con seguridad, siempre con seguridad. Ok, entonces, perfecto, una vez que la crema, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, ¿sí? Se ve. ¿Estoy perfecto. Muy corrido? Sí, un poquito más yo creo, ahí para que se vea ahí bien. Se ve perfecto. No, pero le vamos a incorporar acá, una vez que esto ya está incorporado, vamos a agregar la mantequilla empomada. La mantequilla no significa que esté líquida ni dura. Yo la puedo trabajar empomada. Si yo la agrego muy dura, voy a lograr que la crema salga con grumos. No, o agregarle, imagínate, Huguito, es fría. ¿Ah? No, pues ya se nos va a apretar. Una vez me pasó que no me di cuenta, pues tú estás de vacaciones, yo estaba haciendo una torta, para ir acá, y no me di cuenta y puse la mantequilla en trozo. Me quedo lleno de ambrositos de mantequilla. Hugo, y aparte no sube bien. Hugo, ¿yo puedo hacer una variante de esta crema y agregarle algún sabor? Sí, pues totalmente. Totalmente. Esta crema tú la puedes saborizar con lo que tú quieras. ¿Qué recomendamos? En el caso de esto, hay que tener cuidado con la esencia que le vas a agregar, que no sea mucha. Que sea una esencia con un sabor muy natural, que sea muy tenue, de no tratar de agregarle más líquido,
o sea, más líquidos, como más queso o otros ingredientes. ¿Por qué? Porque voy a lograr de que la crema, al tener queso y azúcar granular, va a quedar más suelta. Entonces, hay que ir haciendo ahí mediciones. Pulpa le pueden agregar, la pulpa, claro. Si le agregan más pulpa, si le agregan pulpa de grosella, de cualquier pulpa, ustedes le agregan un poquito más azúcar flor. ¿Por qué? Porque hay más humedad. Ahí hay tips, no tips, pero cosas básicas que tienen que ir viendo. Como si yo tengo más humedad, o sea, si yo le agrego un líquido, voy a tener que agregar más mantequilla. Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir midiendo, probando su receta. Y esta, nosotros hicimos la vez de Blueberry, no, de Blueberry. No, sí, de y la hemos hecho de pasta de chocolate. De esta con cacao. Muestra el cacao en que tenemos. Eso te iba a preguntar yo. El caso contrario, si le agregamos cacao, que era seco. ¿Qué pasaba ahí cuando le agregamos cacao? Si le agregamos cacao. Si le agregamos cacao. Claro, el caso contrario si le agregamos el cacao, ¿por qué? Porque el cacao tiene mucho más, es más alcalino, entonces este cacao específicamente que nosotros ocupamos, que lo pueden encontrar en muchos lados, pero este cacao puro tiene un 99% de cacao en polvo, que es muy importante también en la elección de las materias primas. Si yo compro un cacao, que a lo mejor me va a costar 4.500 pesos el kilo, y voy a comprar un cacao de esto que va a costar 6.500 pesos el kilo, ese me va a rendir el triple con la intensidad de sabor y color que uno económico. Elección de materias primas, parte importante. ¿Estamos listos, Nayi? ¿Juguito le va a agregar pasta de vainilla? Sí. Le agregamos el jugo de limón y le agregan vainilla líquida o pasta de vainilla, como ustedes quieren. Esta también la venden por ahí en una empresa que trae estos tipos de productos. Es como vaina de vainilla, pero en pasta, y es mucho más económica y rinde mucho. Yo con esto, con una cucharadita, que son 5 gramos, voy a tener un sabor, pero increíble también. Ahí me diferencio con la elección de los tipos de materias primas que voy a ocupar. Y jugo de limón. ¿Por qué? Porque nos suaviza el sabor del queso. Ese sabor cortante que tiene la leche te lo suaviza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Hugo, en virtud del tiempo, ¿hay bizcochos que tú ya tienes prehecho o vamos a esperar los bizcochos que salgan del horno? No, tenemos bizcochos ya listos. Ya. Y la bien, crema ahí, vamos a hacer con esta, vamos, ¿no? Vamos a armar la tortita y la bandeja giratoria. Y dame la una espátula y vamos a poner la crema en una manga. Eso, súper, para que podamos montar. La consistencia de la crema. ¿Se ve súper bien? ¿No? Sí, se ve súper bien. Yo no estoy conectado, así que no veo nada. Ya. Sí, se alcanza a ver la cremosidad de la crema para proceder a hacer el relleno. Estamos listos acá. Ya, listos para el montaje. Tenemos entonces nuestra cremita lista, ñami. Entonces, yo voy a armar solamente 2 capitas para que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Y esta torta tiene una forma de hacerse, o una forma de elaborarse, que va al mismo orden las capas de los colores, ¿ya? Así que tienen que ser ahí un poquito mateos para tener eso ahí. ¿Tenemos la mermelada carosi? Tenemos la mermelada carosi acá. Tengo la crema acá. Voy a pasar una parte de la crema a una manga. Yo voy a hacer una primera parte. Mira qué lindo. No sé si acaso se alcanzan a apreciar. ¿Se ven? Sí. Bellos. Bellos, bellos, bellos. Con una exquisita crema de mantequilla con queso. Si ustedes sacan la cuenta, no es tan caro hacer esta torta. No es caro hacer esta torta. Y es muy... Se puede vender muy bien. Aquí te voy a ayudar pasándote los bizcochos. ¿Y una cucharita? Para hacer el color.
Ponte acá, Nayita, con el audífono para ir viendo. El horno va a seguir llorando. Que no siga llorando ahí el horno, vamos a apagar. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos listo el bizcochito, si ustedes se fijan, quedó bastante húmedo. Se pegan las manos. ¿Ya? Entonces yo acá no necesito almíbar. Y ahora voy a comentar cómo, por qué. Una vez que nosotros tijeráis. Sí. Tijeras. Entonces, pongo un poco de crema, muy poco. Yo, a mí me gusta trabajar a nosotros con manga, porque es más fácil poder dispensarlo. ¿Cuánto tiene de relleno esta capa, Nayi? No, eso no... No lo pusiste, pero lo ideal también es poner la cantidad de relleno que ustedes van a hacer. Esta mermelada, sin duda, este es un super producto que sacó nuestro amigo Carosi con trozo. Es la que más usamos. Y esta es la favorita. Vean la receta, la van a ver. La selva negra que hemos hecho. ¿Qué más hicimos allí? Con esta, uno relleno, uno eclair también el otro día. Y acá le agregamos 50 gramos por capa. ¿Ya? No tanto. Yo no me gusta tanto agregarle. Vamos poniendo ahí. Incluso la pueden armar dentro de un mismo molde. Mi receta. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, pero un momento. Ahí viene la cara. No, no, estamos siguiendo atentamente la preparación. Están todos muy atentos. Estamos muy atentos. Tenemos ahí otra capita. Vamos a poner esa tercera y sí, la vamos a sacar, la que ya tenemos lista, ¿ya? Para empezar ya a terminar la preparación. Mermelada Carosi nuevamente. Super producto. Yo soy muy amigo de la Leo y de Claudio, que son, y ustedes ya van a conocer a Claudio esta próxima vez. Cuando trajo la mermelada fue uno de los productos que más me gustó. Específicamente la esta de guinda o cereza. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? Voy haciendo las capas, tu. Una vez que las capas ya están terminadas, la vamos a refrigerar un tiempo. ¿Por qué? Porque la crema y el queso, al tener materia grasa, se estabiliza en el frío, ¿ok? Entonces, rápidamente aparece la gigante, enorme. A ver, cayó acá, ahí, que está pesadita esta cuestión. No tiene cartón abajo, ¿no? No, no tiene. Tiene solamente el... La sacamos, ¿no? ¿O no? La vamos a dejar, no lo pusimos. Porque... Generalmente, yo los... ¿Deja la abrir, hermano? Nosotros ocupamos cartón en la base, en todas las tortas. Entonces, es mucho más fácil de trasladar. Cortan un cartón de los duros y lo ponen bajo la torta porque es mucho más fácil de trasladar. Entonces, fíjense las capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas. Vamos a poner crema acá. Vaya a necesitar más crema. ¿Alcanza justo la receta para la decoración? O sea, ¿alcanza justo la receta? Dame un poquito más. O una mezquina. Porque yo voy a... Un mezquino. Cualquiera. Ya tengo mezquino. ¿De nada acá? Ya. Yo mientras huguito, yo voy a ir haciendo los otros colores. Ok. Vamos poniendo ahí. Vamos ahí. Voy a necesitar una cremita. Voy a poner a los bordes. No, repongo la cala, no me mangan ahí. Le voy poniéndolo a los lados. Aquí tú vas a colorear. ¿Qué color te falta? Tenemos lila y amarillo tenemos. Dijimos que era uno más, ¿no? ¿Mm? Uno más. Tenemos los bordes. Y uh-huh.
Entonces, una vez que ya tenemos la crema, vamos a rebozar. Me está corriendo un poquito. Rebozamos. La pueden hacer desnuda, pero en este caso a mí me gusta sorprender a las personas. Cuando se corte la torta, diga, oh, wow, no era lo que esperaba. Tan rico el queso ahí, más con la vainilla, con los productos Soprole, con la mermelada. El limón, el limón también le da otro sabor. ¿Ah? El limón también le da otro sabor. Sí. Yaulito, ¿qué color te preparo acá? Los que faltaban. ¿Pero crees los seis? ¿Ah? ¿Cuáles colores faltaban? Pues tenemos lila y amarillo. Ya, rojo. No, porque tenemos los frutos. No, entonces, no prepare ninguno. Un verde, yo creo, ¿no? ¿Mm? Si supiera la gente el aroma que hay acá, ahí creo que se la imagina. ¿Me pasa el plato blanco grande? ¿Pero si era acabado más perfecto con una espátula de chocolate? Y les queda lisita. Ya, ya. Estamos ya listos para terminar. Vamos. Me abre las mangas y estamos listos para decorar. ¿Tijeras? Necesito algo, una espátula más firme. Pásame un cuchillo, está muy endeble. Es más o menos pesadita. La idea es que ustedes terminen la torta, la llevan a frío. La llevan a frío y después la desmoldan o la pasan directamente a una base. Vamos a decorar la torta. Voy a acercarme acá para que ustedes la puedan ver bien. Para que se pueda ver bien acá. En este caso se ve arriba. Ayúdame allí para cuadrarla. Ahí. Ahí. A ver. No, más acá. Ahí. Estamos. Ahí con la. Fíjense la textura de la crema. Lo ideal es que una vez nosotros ya la terminamos de rebozar, está lista, decorada, la podemos llevar a frío y después desmontarla. O rebozarla y guardarla. Verde te decimos, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, vamos a ir aquí. Esta es la misma crema que nosotros le pusimos colorante. Ahí.
¿Tres colores? Sí. Entonces, acá nos acompañamos. Nosotros hicimos unos macarrones. Quiero uno aquí. Vamos a poner otro aquí. Vamos a poner uno chiquitito. No, está bien, hay copa. ¿Puedes sacar eso? Ponemos una frutillita, una frambuesa. Ponemos algo ahí. Claramente pueden decorarlo con las 7 colores. Y después, estas decoraciones que hicimos, que es súper fácil, chocolate, y después le tiramos aire con una bomba, con un salsero, y ponemos acá. Bueno, acá falta una frutilla, una frambuesa. Ahí, perfecto. No sé si se alcanza a ver. Pregúntale a la Carolina allí. ¿Se alcanza a ver o no? Carito, ¿se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Lo que sí queremos ver el interior para ver esta explosión de colores, para darle término a nuestra preparación. ¿Cómo sí? Pues si lo vamos a ver el interior, perfecto. Perfecto. Vamos a ver el interior claramente. Sí, para poder concluir con el broche final. De poder ver el interior, que es la gracia que tenemos en esta torta. Estoy en un ultracongelador, así que vamos a responder preguntas por mientras. ¿Hay algunas preguntas? No, no tenemos preguntas. Queremos solamente ver los colores para el final de nuestra clase. ¿Tenemos un postre más grande? ¿Un platito más grande? ¿Plato más grande? No. Sí. Ya. Ahora las tortas están frías. Súper poco, esto es un ultracongelado, así que en un minuto vamos a estar ok. Hugo, podemos dar un plus de, nos están preguntando si esta temperatura, entre paréntesis, en realidad, esta temperatura también aplican a un pan de Pascua, si yo voy a hacer, o un queque adicionado con frutas. O sea, un queque adicionado con frutas, no, tampoco, porque es muy pesado, muy pesado. Y acuérdense que la temperatura de las frutas no está a la misma temperatura de la harina. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entre más grande es el volumen del producto, menor va a ser la temperatura. Ya, entonces, ahí nosotros tenemos que ver eso. O sea, puede ser que un pan de Pascua de medio kilo te lleva a unas temperaturas de unos 165 por unos 45 minutos aproximadamente. Si es más grande, voy a llegar a los 160 por mayor tiempo. ¿Ya? Importante. Ya, muchas gracias. Eso. Ya, ahí está respondida la pregunta. La pregunta de nuestro público. Recuerden, por favor, que la receta va a estar en las páginas. Cualquier duda nos pueden hacer llegar o algún comentario. Por si tienes alguna pregunta que haya quedado ahí o de utilización. Ya, vamos a cortar la torta. Perfecto, estamos ya terminando la clase del día de hoy. Vamos a ver por dentro cómo quedó. Y la magia que tiene. Préstame el cuchillo más grande. Ese. Perfecto. Y eso ahora no me va a servir. Puros buenos comentarios, que la clase ha sido muy buena, que ha sido muy bien explicada. Se han resolvido todas las dudas. Cualquier cosa, como les comento, ahí pueden después hacerlo en forma interna. También apareció mi Instagram por si me quieren preguntar alguna cosa o algún detalle. Vamos, está la torta contigo. Lista, ¿ya? Tomó un poquito de consistencia, la idea es dejarlo un rato más. Importante, este tipo de torta yo la voy a consumir mañana, no hoy. ¿Por qué? Porque o todo tipo de torta no es consumo inmediato. Tiene que madurar el producto, tiene que humedecerse el bizcocho, tiene que estabilizarse la crema. Entonces, muy importante, al momento de vender, yo no puedo vender producto hoy día. O sea, el producto que hice lo vendo hoy día para que la gente lo consuma. No es bueno porque no va a estar un producto rico. Así que son cosas que tienen que considerar. Vamos a sacar acá. Vamos con la preciosura de torta Rainbow Cake. Estamos súper alineados con el mes. Es el mes. Dame el cuchillo. El mes de la diversidad.
Vamos a cortar un trozo generoso para que no se nos caiga. ¿Se escucha ahora? Yo te escucho, cuéntame. Ya. Les pasa que mientras tanto tú haces ahí tu preparación para poder hacer los trozos, les quiero recordar que vamos a proceder también al sorteo del día de hoy para darte un poquito más tiempo. ¿Te parece que hagamos el sorteo mientras tú le das tiempo, claro, para el corte? Claro, estoy a un minuto, así que terminamos esto al tiro, ¿te parece? Bueno, ya está montada. Ok, terminamos contigo y después procedemos al sorteo para ver cuál va a ser el ganador del día de hoy. Vamos a sacarla con cuidado porque como está la crema fresca, saca, corta. Perfecto. Vamos a poner acá esto. Poner el macarrón. Ahí está. Si quieres lo lleva a la cámara directo para que la gente lo pueda ver. Sí, acá en la segunda cámara a lo mejor podríamos verlo bien para que podamos apreciar. Ahí no hay a la nadie para que usted lo pueda ver. Ya, sacamos la cámara 2 y dejamos la 1 para que se aprecie. Sí, porque no se va a apreciar de arriba. Ahí, súper. Entonces, esa es la tortita. Bueno, lo invito a una torta muy linda. Ojalá dejarla madurar un día. Ingredientes suprole, elegir ingredientes de calidad. Parte importante. Y lo último, recordarles que estamos todos los martes con un programa ahí en Instagram que se llama Soprole sin secreto, para que nos vean. Y estamos todas las semanas haciendo técnicas para que ustedes puedan emprender. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado la receta y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, contenta y espero que les haya gustado a todos y a nuestros emprendedores, pues que la hagan, que la preparen. Así es. Hermosa preparación, muchas gracias a ambos. Se ve preciosa desde acá, me imagino que también debe estar exquisita ustedes que van a poder degustarla desde allá. Y muchas gracias de nuevo por estos dos días de habernos prestado tu casa para poder hacer estos seminarios, nuestras primeras dos jornadas. Agradecido a ambos y un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Manuel, ¿estás por ahí? Perdón, ahí sí. Oye, muchas gracias Hugo, muchas gracias Nayadet por la receta del día de hoy. Como dice Caro, gracias por prestarnos su casa, Soprole Food Professionals, ahí en el Centro de Innovación de Soprole Food Professionals en Vitacura. Pueden seguir a Hugo en sus redes sociales como @soprolefp para que vean los programas que hacen. No son mis redes sociales, son las de Soprole, así que ahí sigan a Soprole, pero estoy yo viendo la red social. Ahí tú como chef ejecutivo de Soprole Food Professionals estás atento ahí a los programas que realizan, por a las supuesto. Preguntas que les llegan. Así que muchas gracias Hugo, muchas gracias Nayadet, que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima instancia también más adelante. Que esté muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, chao, chao. Y Carito, vamos a la última parte antes que se nos vaya la gente, tenemos el sorteo. Así que tú dame las indicaciones nomás mientras yo comparto la pantalla. Ya, vamos a hacer el sorteo del día de hoy para que todos estén muy atentos. Nosotros después le haremos llegar los productos a sus domicilios o a las direcciones que ustedes nos indiquen, pero los veremos por interno. Así que sin más preámbulos, terminemos con el último sorteo. Cuando tú digas, a la una, dos, tres. Y a las tres. A la primera, el nombre que salga al principio, ya. Gana. Así que a la una de nuevo, a las dos y a las tres. Tres. Eva Palacios, Eva una Palacio. Mujer. El día ahora anterior sí. Fueron dos hombres, ahora le tocó el turno a la tercera, que es mujer. Así que Eva Qué Palacios bueno. Va a ser la ganadora, es la ganadora de este premio, que es una canasta de productos Soprole. Exactamente. Así que estamos muy felices, aplausos para ella. Aplausos para Eva. Y quienes no ganaron hoy día, no se preocupen, nos quedan dos jornadas más. Si ya se inscribieron en el formulario que está en altapastelería.cl, lo pueden seguir haciendo y participar de las dos jornadas que nos quedan. ¿Ya? No hay problema con eso. Y quienes no se han inscrito, vayan a inscribirse a altapastelería.cl porque van a poder participar de estos premios, que es una canasta de productos que les vamos a hacer llegar. Ya contactamos a los dos primeros ganadores y ahora viene el contacto con Eva. Además de los productos, se llevan las recetas que vimos la primera jornada y la receta de la torta de hoy. Van a llevarse las presentaciones de los expositores, la que vimos hoy día con Nelson, la que vimos con Dagoberto, y también hay recetas inéditas, recetas que no vamos a mencionar acá, pero que se van a poder recibir.
Exactamente, receta sorpresa. Ahí en la página que tú señalas va a estar toda la información, no solamente de las recetas que preparamos hoy y la clase anterior, sino también de todas las presentaciones que hicieron nuestros expositores con todos estos datos que son tan importantes también para el negocio. Exactamente. Gina nos pregunta si en cada jornada hay que inscribirse. No, Gina, si ya te inscribiste una vez en el formulario de altapastelería.cl, ya con eso es suficiente. Basta solamente con una inscripción, ¿ya? Así que, nada, nos queda solamente agradecer esta jornada del día de hoy. Gracias a las más de 600 personas que nos acompañaron. Terminamos con ya 400, así que nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde por el Facebook de Emprende Banco Estado en nuestra tercera jornada de Alta Pastelería. Atento a las redes sociales que ahí están todas las novedades de este seminario. Así que, Carito, muchas gracias. Por tu participación el día de hoy, por ser la voz de la gente con los relatores. Recuerden contestar la encuesta que vamos a dejar en nuestros comentarios para que podamos mejorar, para que podamos agregar todas las observaciones que ustedes nos digan, ya, para que evalúen también a los relatores. Así que ahí les dejamos un link abajo para que puedan contestar y dar todos sus comentarios. Que estén muy bien, cuídense mucho todos y todas. Nos vemos la próxima semana para más premios, más recetas y más talleres también de Alta Pastelería. Gracias, Carito. Gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en las dos sesiones que queden. Así es, gracias a toda la gente de todo Chile también que nos vio. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao. Los dejamos con la programación de la próxima semana. Chao, chao.